Afternoon, ladies and gentlemen. We're about to start the closing session. Could you please take... Por favor, tomen asiento. Vamos a empezar la sesión de la tarde. Thank you very much. We'll just wait 30 more seconds. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the closing session. Distinguidos invitados, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de clausura de la reunión anual del Foro de Gobernanza de Internet de este año. A mi izquierda tengo a la señora Lynn Saint-Amour, la presidenta del MAC, del IGF, y por otra parte tenemos a su izquierda al embajador David Martinón, el copresidente por parte del país anfitrión. Y también está el señor Pierre Bonis, el copresidente del Comité Organizador Multipartito Francés. Esta sesión se dividirá en tres partes. En primer lugar, habrá unas palabras introductorias de cada uno de nuestros oradores principales y luego habrá una ronda de preguntas y respuestas con el micrófono móvil. Ahí lo ven para escuchar las preguntas y comentarios de la sala. Y luego habrá una intervención de clausura del representante del secretario general de Naciones Unidas, que también está aquí con nosotros. Sin mayor dilación, le doy la palabra a Lynn Saint-Amour. Gracias, Chengetai. Quiero agradecerle a la comunidad IGF, los que participan aquí, también en línea, por todos los esfuerzos desplegados, tanto aquí esta semana como durante el último año. Creo que las sesiones de esta reunión anual han sido muy interesantes, pero también toda la actividad intersesional ha sido muy interesante, con ese apoyo a 4 foros de buenas prácticas, 17 coaliciones dinámicas y también la iniciativa que ya lleva 4 años de conectar y empoderar a los siguientes 1.000 millones, así como también el trabajo encomiable de las iniciativas de juventud. Todo ese trabajo efectivamente viene a enriquecer e informar todo el ecosistema como tal del IGF. Y esto es muy importante. Después de haber escuchado algunos comentarios del estado anfitrión, vamos a dar la palabra luego a Chengetai Masango para una presentación general y luego seguiremos. Tenemos aproximadamente una hora y media para esta primera sesión, así que por favor no duden en hacer comentarios. Tenemos distintas maneras de recoger esos comentarios que son muy importantes para nosotros. Quiero recordar a los presentes que les pedimos que contesten al cuestionario, que les dediquen unos minutos a ese cuestionario, para que sepamos exactamente si todo lo que se ha hablado aquí va a ser ahora de interés para lo que va a suceder en los próximos meses. Vamos a tener una sesión también después de balance y, evidentemente, si tienen sugerencias que hacer, por favor, les pedimos que sean lo más concretos posibles para que podamos realmente recabar un máximo de ideas. Y luego tienen toda una serie de links también en la homepage para poder, una vez más, recuperar ese formulario de balance. Antes de dar la palabra al embajador David Martinón, quiero agradecer a la UNESCO por el trabajo de organización de este IGF. La UNESCO es uno de nuestros socios en este trabajo y en el marco también de la cumbre de la sociedad de la información. Y en todo este camino que estamos andando juntos. Y el secretario general también, desafortunadamente, no puede estar hoy con nosotros, pero evidentemente se asocia a todo lo que aquí está aconteciendo. Muy bien, con esto voy a dar la palabra al embajador David Martinón de Asuntos Digitales en el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, co-anfitrión de este IGF de este año. David, personalmente,
Se ha ocupado de que tuviéramos un anfitrión y que no nos encontráramos sin ningún lugar donde reunirnos a última hora. Lo mismo había sucedido en Suiza con las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra, que también pudimos ocupar gracias al apoyo del gobierno. Pues bien, agradecemos a Francia pues por este apoyo a estos procesos multipartitas. Y esperamos ahora ya esa reunión de Berlín del año que viene. Agradecemos a Naciones Unidas por todo el apoyo que nos ha ofrecido. Eso significa que vamos a estar 3 años consecutivos en la región europea. No por voluntad, sino por necesidad y debido a los esfuerzos de los distintos gobiernos. Entendemos en el IGF que la diversidad es muy importante. Y en el hecho de reunirnos en distintos lugares del mundo, también nos parece que eso es muy importante. Por ello, pido a los gobiernos de otras regiones que consideren la posibilidad de organizar un IGF en el futuro. Chen Getai está y yo estamos a su disposición para más información. Por favor, les pido que lo tengan presente. Si queremos realmente diversidad en nuestro compromiso, les pedimos también diversidad a la hora de organizar nuestras reuniones. Con esto, señor embajador Martín, tiene usted la palabra. Merci, Linda. Je vais pour ma... Muchas gracias, Linda. Lynn, perdón. En primer lugar, me gustaría dejar la palabra para empezar a mi copresidente, que representa a la sociedad civil aquí en la tribuna, Pierre Bonis. Le voy a ceder la palabra, pero primero quiero en nombre de todos agradecer a Lynn Santamug, en nombre de los dos. Le agradecemos por su tenacidad, su constancia, su experiencia también, su pasión con relación a todos los temas que estamos tratando y su defensa del IGF. Esto le ha llevado a levantarse todos los días con esa idea presente constantemente de que este IGF funcione bien y que las cosas realmente vayan progresando. Así que, Lynn Santamug, es evidente que no podemos recibirle mal con un nombre como el que lleva usted. Porque Santamug es uno de los mejores vinos de la región del Beaujolais. Había que recalcarlo. Y es una de las denominaciones vinícolas más importantes aquí en Francia. Así que muchas gracias a todo tu equipo, Jean Guetat, y a todo el equipo de la Secretaría del IGF. Y ofrezco la palabra pues a Pierre Bonis. Muchas gracias, David. Señoras y señores, se acerca el cierre de este foro sobre gobernanza de Internet. Todavía no hemos terminado. Todos saben que la sesión que vamos a iniciar dentro de unos minutos, la de balance, suele ser muy importante y es la que nos permite ya empezar a reflexionar sobre los resultados a los que hemos llegado al cabo de 3 días de trabajo muy intenso aquí, cuáles son las posibilidades que tenemos de cara al futuro. Para el comité de organización, con David y yo mismo, para la organización pues, de este foro aquí en París, pensamos que hay varios aspectos importantes. Hemos visto primero, y esto podría ser muy de señalar de cara al futuro del IGF, ha habido mucha participación aquí, mucha diversidad. Luego una participación al más alto nivel por parte de Naciones Unidas y del país anfitrión. Y es algo totalmente inédito en un foro como este. Y luego la actualidad también, que ha hecho que todas las partes interesadas trabajen por encontrar soluciones de consenso que nos permitan enfrentar los nuevos desafíos que van planteándose a diario y que son cada vez más complicados también de resolver y que podamos así también aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la sociedad de la información. Es para mí un honor, ha sido un honor participar en este foro aquí junto con nuestros amigos de la UNESCO, Sasha, Rubén y J.D. Bensalen, que han trabajado duramente en condiciones a veces difíciles y complicadas. Bueno, sí, todo es culpa mía, efectivamente. Pido disculpas al personal de la UNESCO porque a veces he tenido que, he sido un poquito enérgico quizá, pero ha sido un placer trabajar con todos ustedes.
En Francia estamos convencidos de que ser parte interesada en todo este trabajo puede dar resultados concretos. Por eso tenemos un comité de organización de las distintas partes interesadas. Y bueno, esto es algo que ahora tiene que echar a andar y tiene que funcionar bien, y espero que haya quedado demostrado que puede dar buenos resultados aquí. Creo que no nos queda sino agradecer a todas las personas y organizaciones que han participado a menudo de manera totalmente benévola, voluntaria, sin contar horas realmente con mucha energía. Han hecho todo lo posible por encontrar todos juntos soluciones para Internet en el futuro. Y justamente quiero agradecer a nuestros amigos de la sociedad civil francesa, en primer lugar, el capítulo francés de Internet con Nicolas Chani, muchas gracias. Lucien Castex también, muchas gracias, Lucien. Hace unos años, hace 4 años, constituimos este capítulo francés de Internet y bueno, sois vosotros los encargados de darle vida. Luego, también Renaissance Numérique, que es un grupo de reflexión francés con Jennifer, que está aquí. Gracias, Jennifer, por el trabajo que realizas. Te debemos mucho. David Lacomblet también, que dirige la Villa Numéris. Muchas gracias también. No sé dónde estás, eres altísimo, pero no te veo. Pero sé que estás en la sala, así que muchas gracias, David, por tu apoyo, que nos ha sido muy valioso. Y cómo no, quiero agradecer también al director general de la AFNIC, que es el quien maneja el punto FR. Gracias a tu equipo. Sophie Canac también, Pascal Vela, todo el equipo de comunicación, Regis Massé, Benoît Ompo, todo el equipo comercial también. Gracias, no solo por haber participado personalmente, porque francamente no hubiéramos logrado nada sin tu presencia. Gracias por haber puesto a disposición competencias y mucha energía con los miembros de tu equipo. Ha sido algo vital. Otra persona que quisiera mencionar. Laurent Ferrali. Bueno, es de Córcega, por eso nadie dice nada. Ha pedido silencio. Laurent Ferrali de ICANN, que nos ha apoyado personalmente y que ha aportado el apoyo de ICANN. Sébastien Bachelet, también antiguo miembro del board del ICANN, activista también desde los inicios. Muchas gracias. Gracias a Monge Marsouk de Orange, que también nos ha ayudado mucho intelectualmente y de distintas maneras. Muchas gracias a Stéphane Richard, que también participó entre los miembros del panel de alto nivel. Y quisiera también agradecer a Jean-Pierre Ferrand de la agencia Alegría, que es la agencia que se ha ocupado de organizar este evento. Nos ha ayudado muchísimo y nos ha permitido recibirles en excelentes condiciones, como han podido apreciarlo. ¿Pierre? Sí, bueno, a mí ahora solo me queda decir, en nombre de la sociedad civil en el comité de organización, pues solo me queda agradecer al gobierno. Creo que es necesario hacerlo entre actores involucrados en un mismo proyecto. Y quiero agradecer también, como no, a Dalila Ramoni, que lleva meses trabajando en esto, y a Nashma Bishara, Nedemokrit. Quiero agradecer también a Laurent Stefanini, la delegación permanente de Francia ante la UNESCO, que tanto nos ha apoyado y ha facilitado las cosas. Y también quiero decir que este equipo se sitúa en el corazón de la organización, pero en el comité había también otros organismos que vienen de las esferas públicas, aunque no son organismos gubernamentales, y que también han desempeñado un papel muy importante. Les agradezco por ello, pues, al Consejo Nacional Digital, a su secretario general, gracias por todo el apoyo recibido, y las bolsas, por ejemplo, que les han distribuido. Marie-Lou Leroy, también, muchas gracias. A l'ARCEP, Antoine Sambarge, gracias.
por su apoyo. Muy bien. Quería pues agradecer personalmente a todas y cada una de estas personas que han descubierto en algunos casos el IGF y en otros casos no, pero que en cualquier caso, con mucho gusto, han hecho todo lo necesario y posible por ser o por ofrecerles un recibimiento agradable. Bueno, muchas gracias a todos, efectivamente, todos los que se han mencionado y quizá aquellos de los que nos hayamos olvidado. En nombre de todos, quiero también agradecer a todos los voluntarios que a lo largo de estos tres días han hecho un trabajo extraordinario. Les debemos muchísimo. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado, que hayan aprendido mucho también, porque por nuestro lado tengo que decir que han sido vitales para nosotros. Nos han ayudado muchísimo con la logística, ya todo lo que es también apuntes, animación. Han sido muy numerosos, además, tan numerosos que no podemos citar todas las escuelas o universidades que representan, porque seguro que nos olvidaríamos de algunos. Pero muchas gracias a todos. Sepan que hay un lugar para ustedes dentro de este ecosistema del IGF. Y como país anfitrión todavía tenemos un poquito de tiempo, pues me gustaría dar la palabra a dos personalidades del ecosistema digital francés, porque se lo merecen realmente. Dos líderes, dos empresarios que representan unas ideas, unos valores que hemos tratado nosotros de presentar y de fomentar a lo largo de los debates. Alexander Zavolsky, que ha fundado Linagora, miembro del Consejo Nacional Digital, y que desde hace ya tiempo es promotor del software libre en Francia y en Europa. Y luego Eric Leandri, fundador de Quant, que intervendrá también siguiendo la misma tónica. Primero, Alexandre. Señor embajador, estimado David, señoras y señores, es un verdadero honor para mí intervenir aquí en nombre propio y en nombre de mi sociedad participando en esta sesión de clausura del IGF 2018. Quiero agradecer también al embajador Martinon, al presidente de la AFNIC, Pierre Bonis. Les agradezco por habernos asociado a este acontecimiento junto con otros compañeros. Compartimos los mismos valores que el resto de los participantes de este IGF. Estamos convencidos de que un Internet libre y abierto será la garantía de tener una red de Internet neutral. Esa neutralidad es algo que algunos están atacando actualmente en beneficio de los gigantes del sector. Pero nosotros no queremos que Internet se limite a un GAFA Minitel, es decir, algo así como una red en la que solo se propondrían servicios digitales comerciales. Nosotros consideramos que no todo puede comprarse y no todo puede venderse. Internet no debe ser un lugar de compraventa de datos entre otras cosas. No es así como tenemos que enfocar nuestras sociedades. Ese no es el sentido de nuestras culturas. Y tampoco consideramos que un Estado por separado, por muy potente que sea, puede por sí solo garantizar la emancipación de sus ciudadanos. Estamos convencidos de que existe una tercera vía digital basada en unos principios digitales y de emancipación que son los que nosotros defendemos aquí en Francia desde la Ilustración. Son valores que efectivamente compartimos con otros países europeos y no europeos. Y en el corazón de esos valores se sitúa la ética, se sitúa también el respeto de la vida privada. Tenemos un inmenso desafío por delante y hemos de estar a la altura todos, gobiernos y sociedad civil. De manera que el espíritu y los principios de Internet puedan realmente prevalecer. Un Internet
libre, abierto, es lo que permitirá que todos podamos existir, que podamos pensar y que podamos actuar en el ciberespacio. Tenemos que preservar este bien común de la humanidad. Ese es el desafío que ha de aceptar nuestra generación. Y es la responsabilidad también que nos compete a nosotros, aquellos que pensamos y concebimos el web. Y este combate es el que yo también impulso con mi empresa, Linagora, desde hace unos años. Nunca hemos optado por la vía más fácil. Nuestros software son libres y gratuitos, free-free, como los denominamos. Son libres en todos los sentidos de la palabra. Pensamos que la innovación tiene sentido siempre que se comparta. Mi mayor orgullo no reside en mi volumen de negocio, sino en el impacto positivo que podemos tener. Permitir a todos acceder gratuitamente a la innovación, en particular en los países en desarrollo, es una de mis principales satisfacciones. Podría también hablar aquí de la inclusión digital o de temas como la formación para todo lo relativo a lo digital, pero sé que no hay tiempo para ello, así que quiero decir tan solo que ha sido un verdadero honor y un placer estar aquí con todos ustedes en el transcurso de estas tres jornadas. Queridos amigos, hago votos porque nuestra red de Internet siga siendo extraordinaria. Make our Internet great again and forever. Hagamos que Internet sea grande de manera permanente y por siempre. Bien, y ahora le voy a dar la palabra a Eric Leandri de Quant. Eric también es líder del ecosistema digital francés y tiene un modelo que también defiende los valores que nosotros defendemos. Lo va a evocar. Quant es un motor de búsqueda alternativo que cumplía con los requisitos del reglamento sobre protección de datos bien antes de que este reglamento fuera adoptado. Muchas gracias por recibirme y por recibir a Quant. Voy a ir directamente al grano. Es un verdadero honor, como decía, poder dirigirme a todos ustedes en esta clausura del foro del IGF, el 13º. Es un honor porque este IGF se celebra este año aquí en la UNESCO, es decir, en una de las principales instituciones mundiales encargada de promover los derechos internacionales y los derechos humanos. Durante tres días hemos debatido aquí sobre la manera de preservar Internet y hacer que siga siendo un lugar de intercambio entre individuos y culturas, un desarrollo económico y social. Pensando también en la necesidad de corregir los excesos que son una amenaza para los cimientos de nuestras sociedades. Acabamos de celebrar el 13 de noviembre y la celebración pues, de esos atentados del 13 de noviembre hace tres años. Y evidentemente eso me lleva a decir que hay que reforzar esa acción de diálogo entre los hombres. Cuando sentamos las primeras cimientos de Quant fue en 2011 cuando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó para las empresas los principios rectores de Naciones Unidas sobre los derechos humanos. Esos principios recordaron a los actores de la vida económica, incluido el sector digital, que tenemos la responsabilidad de respetar los derechos fundamentales, los derechos humanos, y ello por mediación de todas las actividades que llevamos a cabo. Y eso es lo que hacemos en Quant. Queremos que todos los derechos fundamentales de los internautas, el derecho al respeto de la vida privada y la libertad de acceso a la información, se preserven y sean fomentados, en particular en la misma manera en que se conciben nuestros productos. Ética en el diseño y privacidad en el diseño. Y por eso hemos decidido no recabar ninguna información, ningún dato personal de los usuarios. Respetamos así la vida privada de los internautas y tenemos también resultados de búsquedas totalmente neutrales que no lleva a los usuarios a encerrarse en sus propias convicciones, que no les lleva a una radicalización y que permite a todos ver la diversidad del mundo, algo que es lo que a fin de cuentas nos prometía Internet.
Ese es el modelo que defendemos, no lo queremos imponerlo, pero es un modelo que pensamos hay que promover, hay que desarrollar porque permitirá un desarrollo digital duradero, sostenible, respetando nuestros principios fundamentales. Muchos saben que no podremos seguir adelante y no podremos seguir entrando en la intimidad de las personas para seguir ganando dinero con ello. Sabemos que hay que respetar la vida privada y la seguridad de los datos personales. Al mismo tiempo, hay una contradicción en ello. No podemos seguir apagando fuegos a la vez que los provocamos. Evidentemente, no podemos utilizar los datos personales íntimos de las personas y, por otro lado, también luchar contra algunos contenidos que son los que hacen que las personas sean intolerantes. Tenemos que salir de esa esquizofrenia digital. Tenemos que, como en el caso de la transición ecológica hacia las energías verdes, actuar de la misma manera aquí. Esa idea de una ecología o una energía verde tiene que ver con el futuro de nuestro planeta. Por lo mismo sucede con el mundo digital. Tiene que haber un desarrollo digital sostenible y para que pueda ser una realidad es necesario que los internautas puedan elegir entre distintos instrumentos, que los reguladores nacionales, regionales, junto con los actores privados y públicos puedan ocupar el lugar que deben ocupar. Todas estas cuestiones se ven amenazadas por algunos monopolios y oligopolios que tienen cada vez más peso y hoy, sin embargo, reciben el mismo trato que un Estado. El presidente de la República lo dijo aquí mismo el lunes, lo dijo de manera muy clara. Hay que salir de esa falsa dicotomía entre un Internet abierto, cerrado, un Internet de California o chino. No debemos cejar en el empeño de imponer nuestra visión. Y se lo dice un empresario del sector privado. Las reglas tienen que ser equitativas y justas para todos y todos han de respetarlas. Y eso significa que hay que luchar más rápidamente contra los abusos de posiciones dominantes que frenan el desarrollo de un Internet sostenible. Hay que permitirle al consumidor elegir entre los servicios disponibles por Internet, porque a fin de cuentas son los ciudadanos los que van a decidir lo que desean. Y esa elección la tienen que poder realizar de manera o en base a informaciones debidamente fundamentadas. Necesitamos a los chinos, a los rusos, a los americanos, a los africanos, a los indios, a los latinoamericanos, al resto de los asiáticos, a los europeos, a todos de los cinco continentes. Incluso podríamos añadir al sexto. Y necesitamos a Naciones Unidas. Hoy más que nunca tenemos que trabajar y tenemos que permitir la Internet ser una red protegida, pero sobre todo neutral para el resto y de manera permanente. Muchas gracias. Thank you very much. We will now start our open mic session. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Si alguien de entre el público quiere hacer una intervención, les animo a que se acerquen a uno de los micrófonos que hemos puesto en la sala a su disposición. Hay uno a la izquierda y otro a la derecha, en los dos pasillos. Y les pido, por favor, que se ciñan a las instrucciones específicas sobre las intervenciones que tienen a su disposición. Adelante, usted ha sido la primera. Bueno, vamos a ir de una cola a la otra. El embajador Martinón y yo somos los copresidentes de esta sesión. Queremos escuchar lo que tiene que decir la comunidad. Desde luego que lo estamos registrando, lo estamos, mejor dicho, transcribiendo. Hay estenotipia en tiempo real y también lo estamos difundiendo en tiempo real en streaming por Internet. Vamos a restringir el tiempo de palabra a 2 minutos para dar la posibilidad a que intervenga cuanta más gente posible. Y por favor, preséntense antes o al principio de su intervención y hablen despacio para que se les entienda con claridad, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Lili, de Ghana. El IGF de jóvenes de la ISOC. Yo he participado en un par de sesiones y me ha interesado mucho la de inclusividad y accesibilidad digital.
para reducir la brecha en este ámbito, me ha parecido muy interesante aprender de la lucha de las personas con discapacidad. En primer lugar, en relación con los dispositivos en sí y luego también con la infraestructura. En cuanto a infraestructura, hemos visto muchas iniciativas para mejorar las infraestructuras y se trata de poder hacerlos accesibles a las personas, a todas las personas, sea cual sea su condición de salud o sus capacidades. Nosotros, aparte del enfoque multipartito, necesitamos un enfoque que ya existe multidisciplinar aquí en el seno del IGF. Esto no hará sino reforzar nuestra ambición de generar un Internet de confianza, reforzando la confianza de todos sus usuarios individuales en la red. Gracias. Me llamo Steve Olser, vengo de San Francisco. Este es el tercer foro sobre la gobernanza de Internet a la que he asistido y parece que en cada una de las reuniones, cada año, se pone en cuestión la capacidad de los países en desarrollo de incluso disponer de Internet. Estamos en un momento de la historia en el que nos gastamos miles de millones en guerras o la carrera espacial, pero no hay electricidad, no ya Internet, sino en África. Creo que una serie de recursos deberían ser asignados al desarrollo de infraestructuras en todas partes del mundo. Me parece una cuestión fundamental. Haber escuchado eso en conferencias anteriores y tener que escucharlo aquí de nuevo significa que el problema no se va resolviendo, y eso es un problema. Otro punto, la robotización, la automatización y cómo afecta esto a la clase trabajadora. Por ejemplo, en mi país, en Estados Unidos, esto se traduce en miles de personas perdiendo sus empleos. La economía digital amenaza la estabilidad laboral y, por tanto, vital de millones de personas en el mundo, tanto en desarrollo como incluso en el desarrollado. ¿Qué ocurrirá con la clase trabajadora, con la irrupción de estas tecnologías? ¿Qué pasará con el futuro de todos estos millones de personas? Es una cuestión fundamental que afecta a países en desarrollo y, desde luego, a países desarrollados. Creo que debería cubrirse en estas conferencias. Hay quien está hablando de California aquí, del Internet de California, pero bueno, California ahora mismo es una especie de distopía, con esos incendios forestales, las repercusiones bastante severas del cambio climático. Y eso también es algo a lo que debemos prestar atención. No vivimos en un vacío abstracto. Estamos hablando de California, de acuerdo, pero fíjense en lo que ocurre ahora mismo. Incendios forestales. Repercusiones del cambio climático, y eso ocurre en California y en el resto del mundo también, y esto tiene repercusiones muy reales sobre todo el mundo, porque hay gente que se dedica al mundo digital y se creen que viven en un mundo ajeno, o parece como si vivieran en un mundo ajeno a todas estas realidades. Pues podemos hablar de la revolución digital aquí, pero yo ahora, volviendo a casa, pues resulta que a lo mejor me tengo que plantear comprarme una máscara para todos, simplemente para protegerme al respirar. Entonces, bueno, el mundo real también cuenta. Gracias. Yo vengo de Países Bajos. Soy un miembro de la comunidad técnica. En el último año hemos oído hablar de los cambios potenciales que podría ir atravesando el IGF con varios documentos e iniciativas que se refieren a eso. Yo quisiera mencionar algunas cosas que he leído últimamente al respecto. Estamos fomentando proyectos pilotos sobre el trabajo intersesional para ver si se puede organizar de manera distinta, como se hace ahora, de manera más proactiva, para que los participantes trabajen juntos e intenten elaborar un documento de conclusión o resultados o un compendio de buenas prácticas. Pero es difícil siempre, en el seno del proceso tradicional del IGF, llegar a tomar decisiones concretas. Hemos intentado desarrollar tanto en línea como offline procesos de distinta naturaleza para ver cómo podemos conseguir lo que nos proponemos. En cuanto al liderazgo del MAG, es algo que es muy atinente en relación con la intervención anterior. Son la cobertura de
o la, el alcance de cosas que cubre el MAG es tan amplio que a veces se dificulta que se traten con un proceso de abajo arriba. Quiero ofrecer tres ejemplos de cosas que he escuchado en los últimos tres días y visto que creo que se podrían mejorar. No se lo tomen personalmente, por favor. Este es mi noveno IGF en los últimos 10 años. Así que no es la primera vez que asisto a una sesión sobre protección de la infancia en Internet. Y llevo 9 años asistiendo a esa misma sesión. Y es un poco decepcionante escuchar simplemente una repetición de lo que se dijo el año pasado o hace 2 años al respecto. Quizás la dirección del MAG podría fomentar un poco más que se hable de otras cuestiones cuando se hable de este tema, que no se repita simplemente lo del pasado. Porque, francamente, creo que las cosas evolucionan y merece la pena escuchar lo que está pasando en un ámbito tan importante y en otros, por supuesto. Y luego, si se organizasen sesiones de trabajo, sesiones proactivas, llamémoslas como las queramos llamar, pero el hecho de intentar tomar decisiones concretas sobre temas específicos, enfocar nuestro trabajo de manera concreta, quizás nos ayudaría a ir dando pasos en una cierta dirección y no perdernos en la abstracción. Todo, agradecer la oportunidad que nos da este foro de trabajar, discutir y seguir avanzando en temas tan importantes que hoy marcan la vida y el desarrollo de nuestros pueblos. Resaltar que las TIC son cada día un factor más determinante en la vida de los ciudadanos del mundo. La elevación de la seguridad y la confianza en su uso constituyen elementos que, junto al respeto y la observancia de la ética y el impulso a la innovación y el desarrollo de Internet, son ejes fundamentales. Agradezco, reitero, al IGF por propiciar el debate de estos temas. Debemos trabajar por desarrollar una gobernanza democrática y participativa, basada en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, el derecho internacional y el multilateralismo, con la participación también de todas las partes interesadas, según sus respectivos roles y responsabilidades. Las telecomunicaciones y las TIC no pueden verse al margen de las personas y de su desarrollo. Corresponde a todos, gobiernos, empresas, academia y sociedad civil, evitar que se utilicen con fines subversivos, militares y delictivos, y con ello contrarrestar la proliferación del ciberdelito y el ciberterrorismo. En este sentido, aliento a la Secretaría del IGF a continuar analizando estos temas en próximos foros. Muchas gracias. Thank you. And thank you for... Muchas gracias y gracias por recordarnos que esta sesión se celebra en los 6 idiomas de las Naciones Unidas, así que, por favor, siéntanse libres de hablar en alguno de esos idiomas si es el suyo. Buenos días. Estoy en mi tercer mandato del MAG. Yo creo que ya soy miembro de la comunidad. Y quiero, en primer lugar, dar las gracias a UNDESA, al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, y a la presidenta del MAG también, por la posibilidad que nos están ofreciendo de entablar diálogo con los distintos miembros de la comunidad. Nos estamos conociendo cada vez mejor esta semana. Y a Carlos D'Alfonso, de Brasil, también le deseo lo mejor. Y a María Paz Canales también. Les deseo el mayor de los éxitos. Ellos lo hacen estupendamente. Gracias por su labor. En cuanto a los idiomas, creo que tenemos que recordar que el IGF nos pertenece a todos nosotros, porque en una de las salas, a los miembros de la región del Caribe se sentían un poco olvidados en algunas de esas sesiones por falta de interpretación. Y bueno, si ven intérpretes en las cabinas, es que hay interpretación. Y eso facilita las cosas. Así que si están en la sala,
Utilícenla. Eso puede ayudar también a gente que nos sigue desde casa. Yo tengo una amiga que está ahora en casa, embarazada, y que nos está siguiendo en otro idioma, no en inglés. En cualquier caso, también quiero dar las gracias a la Secretaría por los nuevos espacios que nos están ofreciendo de diálogo, y quiero dar las gracias también a Nelson McCabe por... Le quiero preguntar por su informe. Creo que es una muy buena iniciativa y hemos podido examinarlo en esos espacios que nos ayudan un poco también a abordar estas cuestiones de manera más distendida, quizás, que en las sesiones generales. Buenos días, me llamo Farsa Nabi, vengo del proyecto internet de Georgia Tech, de la Universidad Georgia Tech. En primer lugar, quiero dar las gracias al gobierno francés por acoger esta conferencia, que ha estado muy bien organizada. Voy a leer ahora mi intervención. Creo que la gobernanza de internet no estaba tan presente como debería en esta sesión. He ido a muchas sesiones, pero he asistido a muy pocas sesiones que hablaran de asuntos que se referían a la gobernanza de Internet, cuestiones que debería cubrir este foro para la gobernanza de Internet. Es un foro mundial, no podemos ocuparnos de cuestiones locales o nacionales. Estamos aquí para garantizar que Internet a nivel mundial sea libre e accesible. No quiero definir el mandato del IGF, simplemente quiero recordarnos a todos por qué estamos aquí. Tenemos que hablar de lo que puede afectar a estos valores y principios. Y yo le sugiero al MAG que escuche a la comunidad a la hora de establecer el programa, el orden del día, y que ese orden del día sea representativo de las voces de la comunidad. No olvidemos por qué estamos aquí. Jóvenes, género, blockchain, inteligencia artificial, son todos temas muy importantes y tienen mucho que ver con la gobernanza de Internet, y esa es la perspectiva que debemos tomar nosotros al abordar estos. Estamos aquí, la sociedad civil, el sector privado, académicos, el mundo técnico, que a menudo no podemos interactuar. Este foro es una magnífica oportunidad para interactuar de manera multipartita. También están los elaboradores de políticas, los que toman las decisiones. Y estamos aquí, tenemos esa oportunidad de reunirnos, y me siento un poco frustrada porque me da la impresión de que estamos perdiendo la oportunidad de hablar con realmente los que toman las decisiones y no estamos debatiendo las cuestiones con la comunidad. Gracias. Let me just check for a moment to see, do we have two people? Quiero ver si tenemos a alguien en nuestra cola remota. Vamos a hacer una especie de tercera cola. Tenemos las dos colas aquí en la sala con los dos micrófonos y vamos a establecer la tercera cola con el micrófono virtual, remoto. Pero vamos a ver si funciona la conexión un momentito. All those beeps are promising, but if we need... Bueno, no sé si esos sonidos son muy prometedores. Vamos a quizás dirigirnos al caballero y luego volveremos a la cola remota. Vengo de la India. En primer lugar, quiero felicitar al IGF, a las Naciones Unidas y al gobierno de Francia por organizar una conferencia facilitándole a gente como a mí, que viene de muy lejos, con no todos los medios del mundo, nuestra participación. Creo que es el momento más emocionante de la historia de la humanidad, la era actual. En los últimos 3 días, con lo que yo he escuchado, estoy convencido de que la tecnología es un gran catalizador y facilitador que ofrece maravillosas oportunidades, pero a su vez la automatización y la proliferación de la tecnología y las novedades tecnológicas pueden amenazar millones de empleos en todo el mundo. Creo que el año que viene, en la sesión que se celebre en Alemania, a la hora de abordar la tecnología, no solo deberíamos hablar de los beneficios que ofrece la tecnología de manera abstracta, sino que deberíamos conectarlo específicamente con las personas, los individuos y cómo les afectará. A mí me gustaría ver una hoja de ruta para la creación de empleo utilizando la tecnología.
con especificidades en relación con ciertos sectores. En la India somos 1.300.000 de personas y estamos hablando de centenares de millares de empleos amenazados por la automatización y las tecnologías en uno u otro sector. Asimismo, sería estupendo ver una sesión del IGF en la India. Gracias. Gracias. Voy a verificar con Anya a ver si ya tenemos ese micrófono remoto conectado en línea. Si quiere... Ah, no. ¿Ya estamos listos? No. Bueno, voy a esperar una señal. Voy a ver si... Cuando estemos listos, hágame una señal con la mano. Hazme una señal con la mano, por favor. Vamos a seguir con la sala. Buenos días. Me llamo Florence Poznanski. Soy activista de la ONG Internet Sin Fronteras, basada en Brasil. Quisiera referirme al discurso del presidente Macron cuando abrió la sesión. Ya se ha hablado mucho de ese discurso en los debates de este propio foro. Creo que era un discurso muy intenso, muy interesante, y que nos ofrecía con claridad una agenda, un programa concreto, y demostraba el interés que le presta el presidente a estas cuestiones. Sin embargo, quisiera hacer algunos comentarios al respecto. Es cierto que es importante hacer hincapié en la regulación desde un punto de vista democrático. Internet no puede ser un espacio sin ley, controlado por entidades no electas. El espacio de Internet también ofrece ciertos riesgos, en el sentido en el que puede ser un vector de propagación de discurso de incitación al odio y de fomento del extremismo, porque Internet canaliza ideas y actividades o acciones que ya existen fuera de Internet, evidentemente, cuando hablamos de grupos fascistas, nacionalistas, extremistas de cualquier naturaleza, existen más allá de Internet, evidentemente. Y se deben, además, a ciertas condiciones socioeconómicas ligadas a la precarización, entre otros factores. Y no podemos echarle la culpa solo a Internet, a la proliferación de este tipo de grupos e ideas. Pero, en cualquier caso, si hacemos valer las ideas democráticas de Internet, que compartimos, al igual que el presidente Macron, creo que hay que tener en cuenta las dimensiones peligrosas o con potencial de peligro. Asimismo, es importante recordar todo esto a la hora de examinar no solo los contenidos, sino los vectores y la proveniencia del contenido. Por último, es magnífico ver cómo cooperan los estados los unos con los otros, pero creo que es inquietante que se hable de protección de datos y límites sin que se hable de la supervisión de los supervisores. ¿Quién va a controlar las acciones del Estado? Cuando hablamos de protección del ciberespacio, creo que el debate tiene que ser un poco más amplio. Gracias. Thank you. Salle. Thank you, Lynn. Gracias. Soy miembro saliente del MAC, pero hablo aquí a título individual. Quiero dar las gracias al gobierno francés por haber acogido esta conferencia y también a la Secretaría de la UNDESA. Estaba escuchando algunos comentarios ahora y yo quería invitar a la comunidad mundial a que contribuyan a las sesiones temáticas, incluyendo la reunión del MAC, la primera que se celebre el año que viene, porque siempre hay una posibilidad de participar de manera remota y puede cualquiera ofrecer sus puntos de vista en nuestras reuniones. Asimismo, ya que estamos haciendo balance, yo he moderado dos sesiones esta semana, la primera contenidos mediáticos, la segunda ciberseguridad. Una de las cosas interesantes que me ha parecido que han aparecido es en relación con el lema
general de la conferencia de este año, de el Internet de, o un Internet de confianza, perdón. Y es que se está socavando en gran medida la confianza que se tiene en Internet. Y esto produce, por un lado, miedo, por otro lado, una excesiva avaricia de ciertos actores y, básicamente, lo que estamos viendo es la aparición de ciertos extremos que se describen como el modelo californiano y el modelo chino de Internet, pero en ambos casos hay una vigilancia de ciertos actores. En unos casos es más evidente, en un caso es más evidente y en el otro menos, pero existe. Y debemos recordar cuáles son nuestros valores en los que queremos basar nuestro sistema de gobernanza. Hay que identificar cuáles son las normas y valores y principios internacionales existentes en los que queremos basar de manera armónica la gobernanza de Internet. Gracias. Creo que ya tenemos el micrófono remoto funcionando. Maybe you can use the hand mic there, Anya. For some reason, those two mics aren't working, even though they light up. Thank you. Sorry for taking time. So reading the Estoy leyendo un comentario del señor Hanopari. Hoy se ha renovado el MAG y sus 52 miembros de cara al IGF de 2019. La reunión anual del año que viene la acogerá Alemania. ¿Qué medidas se están barajando para garantizar una participación en línea para aprovechar el poder de Internet y colocar la participación remota al mismo nivel que la participación física, cara a cara, presencial en los foros? Gracias. La participación en línea es muy importante para nosotros y creo que en los últimos años hemos mejorado eso, pero desde luego siempre queda margen de mejora. Por supuesto, no sé si usted quiere añadir algo. Bueno, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Los anfitriones del año que viene ya están muy, son muy conscientes de esta cuestión, de su importancia, y están trabajando ya para intentar garantizar la mejor comunicación remota posible. Siguiente. Vengo de la red de coaliciones, la coalición de redes, perdón, de Brasil. Entre el 12 y el 14 de noviembre en 2018 se ha celebrado el foro de gobernanza de Internet y la coalición de redes quiere en este foro compartir nuestra perspectiva sobre lo que está ocurriendo en Brasil en relación con el gobierno Bolsonaro. Brasil ha progresado mucho en los últimos años en materia de libertad de expresión, acceso a la información y manejo y gestión democrático de la comunicación, así como gobernanza de Internet, todo lo cual debería ser garantizado en vista de las amenazas que penden sobre todo ello. La ley existente sobre protección de datos y las políticas existentes de conectividad y accesibilidad son éxitos concretos que han colocado a Brasil en un lugar idóneo en el panorama internacional, reconocido por gobiernos y por el sector académico y técnico, lo cual ha sido fundamental para el desarrollo de Internet en nuestro país. Se ha sabido equilibrar las exigencias de distintos sectores de la sociedad. El marco de derechos civiles ha sido también fruto de esta cooperación plural, plasmando a nivel nacional principios y valores internacionales en esta materia. Otro esfuerzo que ha sido fruto de una articulación positiva entre estos actores ha sido la Ley General de Protección de Datos, que está en línea con el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, que garantiza la privacidad y ciertas políticas de accesibilidad que para los usuarios. Asimismo, las políticas en la elaboración de políticas públicas se tienen en cuenta la necesidad de controlar al supervisor estatal para que no ejerza su labor de manera arbitraria y represiva. Es fundamental que la Autoridad Nacional de Protección de Datos, cuyo papel es fundamental para garantizar la aplicación eficaz de la ley actual, ha
sufrido un veto del presidente actual, el presidente electo. Se corre el riesgo de que haya una explotación abusiva de datos personales en Brasil y que además los datos personales sean remitidos directamente a un órgano militar, lo cual vulnera derechos fundamentales. Esto va en menoscabo de los derechos básicos, colectivos e individuales. La privacidad es un elemento fundamental en todo esto y deben tomarse medidas concretas para proteger los datos recabados en la esfera pública y privada con la adopción y promoción y aplicación de protocolos específicos en materia de encriptación, entre otros ámbitos. Asimismo, deben reforzarse las instituciones que se han creado y han trabajado con estas políticas para seguir garantizando los éxitos ya conseguidos. Una de estas entidades es el Consejo Nacional de Internet de Brasil y también son muy importantes los centros de investigación que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de infraestructuras de Internet en Brasil. En ese sentido, la coalición de los derechos de las redes denuncia las prácticas que se defienden en la propaganda electoral y que han inundado las redes sociales en nuestro país. Por ejemplo, en WhatsApp se han servido intereses políticos muy específicos que han vulnerado claramente la ley electoral de nuestro país. Por todas estas razones, las organizaciones miembros de la Coalición de los Derechos de las Redes de Brasil intentan con este llamamiento movilizar la solidaridad internacional en torno a la defensa de derechos digitales en Brasil. No hay cabida en la gobernanza de Internet para las medidas antidemocráticas. Muchas gracias. Thank you. I would like to ask everybody. Muchas gracias. Les pido por favor que se atengan al tiempo que les hemos otorgado para que todo el mundo pueda hacer sus comentarios. Soy Sonia Herring, miembro del Comité Ejecutivo Sureste en el Diálogo de Europa sobre cuestiones de Internet, pero intervengo como representante del Grupo sobre la Participación de la Juventud en la Gobernanza de Internet de 2018. Empezamos este grupo como parte de la coalición dinámica sobre la juventud del IGF y empezamos identificando los intereses de la juventud con talleres, tratando de reunir a los jóvenes con expertos de la juventud que estaban aquí representados. Hemos organizado unos 10 talleres, pero desafortunadamente dos o tres de ellos respondieron, dijeron pueden participar si quieren en la sala. Quiero decir que en el formato del IGF nadie necesita una invitación, así que nos pareció que en realidad la falta de respuesta era muy decepcionante. Los demás miembros del grupo de trabajo que han dedicado mucho tiempo, como yo, a este trabajo, pues estábamos muy decepcionados. Hemos pensado pues que ya está bien de hablar tanto de la juventud como si no estuvieran en la sala. Y cuando decimos la juventud no estamos hablando de los jóvenes que no saben nada de nada, porque son empresarios impresionantes en algunos casos, activistas impresionantes también en otros, responsables gubernamentales incluso en algunos casos. Así que aunque nuestra coalición es la coalición de la juventud, quizá tengamos que salir de esa definición y considerar que la juventud es eso, solo jóvenes, sino que son miembros de un grupo que son, además de miembros de ese grupo, jóvenes. Esperamos que haya cambios el año que viene. Y lo último ya, 10, 15 segundos más del tiempo que me habían otorgado. Había otros talleres también sobre los jóvenes que no comunicaron ninguna plan de organización con el IGF y efectivamente no han sido por ello lo suficientemente reconocidos en la web, estaban presentes, pero quizá se han quedado un poquito aislados esos esfuerzos de lo que puede hacer la juventud. Hay que tenerlos más en cuenta. Es decepcionante nuevamente y me parece que es una lástima porque, como ya se ha dicho, cuando hacemos las cosas juntos tienen más sentido en lugar de repetir lo mismo y superponer los esfuerzos. Muchas gracias.
excellent. Sí, muy comentarios, muy buenos comentarios, efectivamente, para el próximo año. Adelante. Betsy Foster, vengo de la Comunidad Digital del Caribe, de Guadalupe. Quiero agradecer al Comité de Organización francés y al IGF, esta es mi primera participación, y a la Organización Francesa de la Francofonía por el trabajo que ha efectuado con las personas de habla francesa para divulgar toda la información. Quiero compartir un comentario con todos ustedes, un comentario que hice tomando un café con Renata. Primero, como persona representante del Caribe, quise asistir a la reunión LAC. Mi vecino aquí a mi izquierda hablaban criollo, francés o inglés, pero esa reunión se ha celebrado solo en español, así que para mí ha sido como un rechazo. No había ningún elemento material para poder asistir. Creo que hay que ser conscientes de que debería haber por lo menos algún texto en otro idioma para poder pensar que el resto de las comunidades, bueno, pues reciben el respeto que se merecen. Luego, también he querido ver cómo va desarrollándose el modelo multipartita para la ciberseguridad en África. Bueno, asistí a ese evento, los organizadores, los participantes hablan de una noción y de un modelo muy americano. Y bueno, para África es una lástima. Yo intervine en ese taller y dije, bueno, pero ¿cómo van a pensar sobre esta noción de la ciberseguridad en África cuando en realidad la mayoría de las fallas de la ciberseguridad son elementos culturales? La mitad de África habla francés, tiene una mentalidad distinta y les vamos a imponer un modelo único ahora. Creo que efectivamente hay que cambiar las cosas y quizá un adendo, la reflexión inglesa está en curso. Hay que trabajar con esa noción de consulta, que sepamos que es un modelo efectivamente multipartes. Tenemos que tener diversidad de opiniones. Veamos, seguimos ahora. Participación en línea. Soy Lawrence. Bueno, estoy escuchando todo lo que está aconteciendo aquí en París y me gustaría agradecer al equipo organizador. Y hemos podido seguir efectivamente distintas sesiones conectándonos directamente. De no haberse tenido esa posibilidad, pues creo que no hubiéramos podido seguir efectivamente los debates como hemos podido hacerlo. Desde Abuja, donde me encuentro. Ha habido distintas intervenciones y participaciones en la sala y para nosotros a veces ha sido complicado saber exactamente qué es lo que sucedía porque no todo el mundo hablaba en inglés. Sé que hay interpretación efectivamente en distintas salas y a distintos idiomas, pero yo aquí donde me encuentro no sabíamos que había esa opción y hubiese estado bien si se normalizara la comunicación de manera que no tengamos que estar tratando de entender lo que dicen las personas basándonos en la traducción que va apareciendo en pantalla. Es demasiado complicado. Habría que normalizar la comunicación. Bueno, gracias. Adelante. Muy buenos días.
Vengo de la Federación Rusa. Trabajo en colaboración con los servicios administrativos. Internet es propiedad de todos. Es una cibercopia, en cierto modo, de nuestro mundo. Mundo militar, universitario, etc. Hoy no podemos contar con una autorregulación del mundo. Tenemos una regulación internacional. Necesitamos una regulación común, una regulación internacional. Hace un par de días, el presidente Macron nos dijo que había dos maneras de enfocar las cosas. La China y la de otros gigantes a nivel mundial. Y efectivamente, Rusia considera que los estados, que las organizaciones intergubernamentales tienen un papel muy importante que desempeñar. Me estoy refiriendo a la ONU, a la UNESCO, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por ejemplo. Los estados tienen deberes y tienen obligaciones, tienen derechos y obligaciones, tienen que defender la soberanía de sus países y cada país, además, debe también tener un enfoque que tenga en cuenta las especificidades nacionales y la manera en que se manejan los datos, se manipulan. Esto es lo primero. Pero efectivamente, no se puede pasar de un extremo al otro. Hay que tener un enfoque común que sea equilibrado. Hay unos 100 países, prácticamente 3.000 participantes en este foro. Hemos oído también muchas intervenciones, muchas preguntas. Y quiero decir que gracias a este foro vamos a poder encontrar soluciones. Y Rusia ha intervenido siempre a la hora de establecer un sistema que permita recuperar la confianza en la web y para ir aplicando normas y principios y valores internacionales que permitan una mejor regulación de Internet. Estamos a favor de la aplicación de un mecanismo único de regulación de Internet y las reglas, por ello, deberían también elaborarse y aprobarse con todas las partes interesadas. Muchas gracias a todos por la diversidad de opiniones. Muchas gracias. Derek. Muy buenas tardes. Soy Derek O'Haran, del Foro Económico Mundial. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores, felicitarles por el excelente trabajo realizado. Gracias a todos los voluntarios, a todos los miembros de la comunidad que han ayudado y que han colaborado a lo largo de este año para tratar temas como el acceso, la inclusión, etc. Ahora, quisiera decir que hace un par de semanas leí el informe del IPCC sobre cambio climático, pues. Y bueno, me dio la sensación de que todo el mundo debería dejar de hacer lo que está haciendo y trabajar en eso. Pero después de haber reflexionado un poquito, lo que me sorprendió, recordando la importancia del trabajo que hacemos nosotros, es la posibilidad de alcanzar los objetivos que nos fijamos en torno al cambio climático o los ODS. Todo eso se conseguirá gracias a las tecnologías relacionadas con Internet en buena parte. El problema con estas tecnologías es que generan efectivamente más dificultades quizá de las que resuelven. Y quiero decirlo porque sí, la tecnología nos puede ayudar a alcanzar esos objetivos, pero también tenemos que entender que tenemos que tener objetivos compartidos para alcanzar lo que queremos alcanzar con Internet. Tenemos que hacer que evolucione este foro en ese sentido. Y yo apoyo plenamente este foro y el Foro Económico apoya también este foro. Esta es una misión multipartita, efectivamente, como ya se ha dicho, con también redes que son complementarias
con respecto al trabajo que hacemos nosotros y lo que se hace en este foro sobre la gobernanza de Internet. Yo creo que hay que utilizar la fuerza de estas comunidades a partir de 2019 conjuntamente. Muchas gracias. Gracias, Derek. ¿Alguien más en línea? Sí, le podemos oír. Adelante. Bueno, yo hablo hoy en nombre pues de un organismo que se ocupa de gobernanza de Internet. Y quisiera añadir mis comentarios. Los intérpretes les indican que el sonido es realmente pésimo. Hacemos todo lo posible. Todos tenemos el mismo objetivo. Y es que haya un Internet realmente abierto, justo, transparente, universal. Ese debe de ser nuestro modelo. Es algo que, a fin de cuentas, nos lleva a la llamada gobernanza internacional. Es el elemento central de nuestra acción, esa universalidad. Llegará un momento en el que todo el mundo tendrá que encontrar el rumbo a seguir en una acción conjunta y asumir las responsabilidades de cada uno en la era digital. Creo que con esto ha terminado. Los intérpretes reiteran que el sonido es realmente pésimo. Pedimos disculpas, pero nos es imposible interpretar la totalidad del mensaje. Nigel, muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Hace 2 años en el IGF ya dije que la juventud nos podía inspirar muchísimo, que podía inspirar la democracia y que necesitábamos a la juventud para desarrollar este modelo de gobernanza de Internet. Bueno, quizá era necesario decirlo en aquel entonces. Lo que está claro es que la juventud, los jóvenes, lo hemos visto, poco importa cómo los definamos, lo decían los compañeros de Brasil, Turquía, México, de cualquier otra delegación, lo hemos visto aquí. La juventud son los jóvenes los que están liderando el mundo. Es el futuro de Internet, esa juventud, así que no creo que sea necesario hablar de la juventud, no sé yo el que mejor hable de ella. En Ginebra, donde vivo actualmente, hablamos la última vez, hace un año, de IGF y de su futuro y de que había que salvar al IGF. Estábamos preocupados por la estabilidad futura del IGF. Estábamos preocupados, pero hemos visto que ahora están todos aquí para que IGF sea ese foro maravilloso que tiene que ser. ¿Por qué preocuparse? Vean lo que hemos tenido en los últimos días. Gracias a París, gracias a el presidente. Casi hablo en francés, pero no me he atrevido. No me arriesgaré. Ha sido, francamente, un IGF de mucha inspiración. Francia ha vuelto a posicionar en el mapa mundial a este IGF. París nos ha inspirado a todos. Pero, señora, hay otras cosas que nos preocupan. Como lo dijo el presidente Macron, hay muchos temas relacionados con Internet que tenemos que resolver. Y no creo yo que esto pueda subdividirse en 3 grupos, sencillamente. Hay distintos grupos, distintas delegaciones, que si el lado californiano, que si el lado chino, etcétera. Pero no, no lo hagamos así, no enfoquemos las cosas así. Hablemos de los valores que son lo que describe el Internet actual. ¿Qué queremos? Queremos un Internet libre, abierto, al que todos puedan sumarse, que pueda inspirar educación, pasión, que todos estén convencidos de que puede hacer algo para contribuir a la sociedad. Señora,
Sí, eso es lo que queremos. ¿Qué lugar mejor para hablar de regulación, de normativa, no efectivamente con un grupo de partes interesadas, sino dentro de este IGF, donde la gente se reúne para hablar del futuro de esta gran baza que tenemos en nuestras manos? Muchas gracias. Muchas gracias, Nigel. Sí, esperamos ahora los comentarios del año que viene, evidentemente. Tiene la palabra, adelante. Soy Khalid Ebrahim, director del Centro del Golfo, y hablo aquí en nombre de las organizaciones de la sociedad civil. Quisiera, en primer lugar, agradecer a todos los voluntarios y a todos los que han trabajado aquí en París en la organización de este IGF. Esta es mi tercera reunión del IGF a la que asisto. Y lo que he podido ver es que hay muy poca representación de nuestra región, la región MENA. He visto que había 22 talleres o sesiones sobre la ciberseguridad. 22 talleres, me parece que son muchos. Hay efectivamente también en nuestra región muchos problemas, falta de red, cuestiones de neutralidad, problemas relacionados también con la libertad de expresión, Internet. Debido a la legislación vigente actualmente sobre Internet, etcétera, tenemos a personas encarceladas por haber puesto un tweet o haber hecho un comentario en Facebook. Así que me estoy refiriendo a esto una y otra vez, cada vez que vengo. Y no sé cuándo se va a tratar esta situación y esta baja representación de nuestra región en una reunión como esta. Yo creo que hay que hacer algo al respecto. Hay soluciones como un subforo para la región MENA, por ejemplo, que podría organizarse en el próximo IGF. Otras medidas también que podrían tomarse. Pero espero que por fin todos los miembros reflexionen sobre las dificultades que tenemos nosotros en nuestra región. Muchas gracias. Aumentar la participación de la región Oriente Medio, efectivamente, es muy importante. Tenemos que contar con el apoyo de toda la comunidad, aunque tenemos un grupo de trabajo que está reflexionando al respecto también, pero necesitamos que todos se preocupen por esto. Bien, ¿alguien más? ¿Seguimos, Sonia? You want to come back in a minute? Okay. Bueno. Seguimos entonces, si no es posible escucharle ahora. Hola, Mamadulo. Trabajo en el foro preparatorio sobre la gobernanza de Internet. Voy a hablar a título personal. Quiero agradecer los esfuerzos de la Secretaría del IGF con respecto a la traducción de contenidos a los 6 idiomas de Naciones Unidas. Yo creo que esta es una excelente iniciativa que nos permite hablar con todos. Y les alentamos a seguir por ese camino e incluso ir hacia la creación de contenidos directamente en esos idiomas sin pasar por la traducción. Esto ayudaría mucho a concienciar, a comunicar también. Y toda la comunidad aquí presente debería estar dispuesta a asumir ese proyecto. Esto nos ayudará también a tratar el tema crítico del plurilingüismo y cuestiones como la diversidad y la inclusión. El hecho de poder hablar los distintos idiomas o tener las informaciones en distintos idiomas nos permite llegar a todos. Muchas gracias. Seguimos. Buenas tardes, soy Shena, embajadora de la juventud para la región Asia, uno de los organizadores
del Foro de la Juventud en Asia-Pacífico. Es la primera vez que asisto al IGF y en los tres últimos días he tratado de asistir a un máximo de talleres relacionados con la juventud. Después de haber asistido a esos talleres como embajadora de la juventud para la región Asia-Pacífico, me he dado cuenta de que es fundamental que se tengan en cuenta las problemáticas que nos afectan a nosotros, sobre todo con relación a la juventud. Asia-Pacífico es una región muy diversa, con personas de distintos contextos culturales, distintos niveles de desarrollo también. Y yo confío en que en el futuro, cuando se hable de la juventud, se tenga en cuenta también la necesidad de invitar a personas de distintos contextos, distintas culturas, para estar todos representados en este IGF y que pueda haber un diálogo más activo sobre la juventud en esos talleres, para que haya un verdadero intercambio de experiencias y opiniones y ver cómo podemos así eliminar la brecha digital, permitiendo que haya un mayor nivel de inclusividad también a la hora de avanzar sobre todas estas temáticas relacionadas con Internet. Muchas gracias. Los dos últimos, gracias a los oradores, los dos últimos se han ajustado al tiempo. Vamos a cerrar la lista y la cola de intervenciones. Si hay algo que quieren decir, tienen que ahora mismo ponerse en la fila, porque si no, no podrán intervenir. Vamos a cerrar la fila. Adelante. Muchas gracias al Gobierno de Francia por entregarnos un IGF de mucha calidad que nos permite impulsarnos hacia el 2019 con mucho ánimo. Gracias a la Secretaría y a la Presidenta por el trabajo que hicieron junto con el MAC para poder llevar adelante este programa. Quería primero agradecer a todos los participantes porque este foro de múltiples partes interesadas no es posible sin cada uno de nosotros, sin cada una de las personas que vinieron y aquellas que están siguiendo desde sus hogares. Entonces, esta participación para nosotros es un impulso muy grande. Perdón, creo, no me presenté. Soy Miguel Candia, miembro del MAC del sector de gobiernos de Paraguay. Quería también agregar un punto más. Cuando hablamos de lo que fue el IGF de este año, es muy importante resaltar que los temas que nos llevaron adelante, que nos motivaron en este año, son un puente para el año siguiente y también son un mandato para el MAC, del cual soy miembro y seguiré siendo miembro en el 2019, de cómo llevar a cabo el relacionamiento externo del MAC, del IGF y del IGF mismo con relación a los otros foros de Naciones Unidas, teniendo en cuenta de que el IGF es único en el sistema de Naciones Unidas. Por consecuencia, su relacionamiento con otros foros, incluyendo el panel de alto nivel del Secretario General sobre Cooperación Digital, tienen que tener en cuenta el mandato de las comunidades y, asimismo, permitir que siempre se tenga en consideración al mundo en desarrollo y particularmente a los países sin litoral marítimo y a los pequeños estados insulares. Gracias. Thank you, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Es una verdadera oportunidad esta para reunirnos con los amigos y los compañeros y también con todos los que no pueden estar aquí. Agradecemos pues que se haya podido escuchar todos estos debates desde cualquier lugar del mundo. Hoy es el cumpleaños de un gran amigo mío que está en la cárcel en Egipto, justamente, y no puede estar con nosotros por ello. Es una persona, como muchas otras en el mundo, que justamente tienen o están en situaciones como esa, cuyas voces quisiéramos poder oír, pero que no pueden ser oídas en Ruanda, en Egipto, en Vietnam. Cuando tienen problemas, a veces nos olvidamos de ellos. Así que quiero recordar a los presentes que hay que pensar en estas personas que son parte de nuestra comunidad y que no pueden estar con nosotros aquí porque viven en países que no son democráticos. Y que recordemos pues su nombre y que son personas. Muchas gracias por haber organizado este foro. Thank you. Anya, are we ready with the
Online. Go to the next. Seguimos. Voy a leer el comentario de Alfredo Velasco, de Usuarios Digitales, Ecuador. Queremos toda la Internet para todos, todo el tiempo. Una Internet libre, segura, abierta y neutra. Para eso, estos espacios deben renovarse, tener mayor participación de todos y dar espacio a todos. Los gobiernos siguen siendo los grandes ausentes, tanto en los foros globales como en los foros nacionales, NRI, y precisamente son ellos los llamados a participar aún más para hablar del elefante en el salón, hablar de que la seguridad no debe reñir con el ejercicio de los derechos. Gracias, es todo. Thank you. Muchas gracias. Adelante. Hi everyone, my name is Aminos. Soy Aminosinov, vengo de Azerbaiyán. Soy activista de derechos humanos. Desde 2012 en Azerbaiyán hemos considerado que el IGF tiene un papel muy importante para promocionar la libertad en Internet. Cuando vemos lo que sucede en Azerbaiyán, nos permite efectivamente desarrollar muchas posibilidades. Pero es lo que pensábamos en su momento, pero 6 años después cayeron todas las esperanzas. Y vemos ahora todas las personas que han perdido la vida, que están en prisión también. Un amigo mío que perdió la vida en una cárcel en 2017, concretamente. Personas que no tienen ni siquiera acceso a un abogado. Y hablando con otro amigo mío, mi hermano y amigo de otra organización, se han desvelado casos de altísima corrupción. Y bueno, hay personas que asistieron al IGF y que posteriormente han sido encarceladas por difamación. Fueron arrestados 5 años después, prácticamente. Y ahora estas personas necesitan su solidaridad, su apoyo. He visto a muchos amigos aquí hoy. Si quieren realmente entrar en nuestra campaña de solidaridad que hemos iniciado el 4 de noviembre, pónganse en contacto con Rebecca McKinnon. Les invitamos a apoyar esta campaña. Y por último, quisiera también decirles que en nuestro país se encarcela por desvelar casos de corrupción y nepotismo. Y bueno, todo esto ante la mirada de la primera dama de Azerbaiyán, que es embajadora de buena voluntad de la UNESCO. No se equivoquen. No se equivoquen, los líderes totalitarios utilizan este tipo de foros internacionales para promover y legitimar sus regímenes autocráticos. Muchas gracias. Thank you. Sir, you have the... Muchas gracias, señora. Adelante. Hola, señora presidenta. Soy Kosi Amesina y vengo de Benín. Soy vicepresidente del Foro de Gobernanza de Benín. Quiero hacer 2 propuestas. La primera, relativa al número de talleres en paralelo. A veces había temas muy parecidos. Yo creo que podría reducirse el número de talleres en paralelo para tener talleres que tengan una duración que vayan más allá de los 90 minutos para que haya más interacción y que los moderadores al final de la sesión también puedan dedicar 2 a 6 minutos para recordar las ideas más interesantes que se han presentado. Segundo lugar, la noción de gobernanza. Veo que cada vez más que se cuestiona el término gobernanza en la definición misma
del foro sobre la gobernanza de Internet, he consultado la literatura y me doy cuenta de que los que evocan esa cuestión no se equivocan. Hay un problema de interpretación de estas palabras en algunos idiomas y nos damos cuenta al venir al IGF que los temas que abordamos se refieren mucho más a esa noción de apropiación que a la de gobernanza. Y por ello yo propondría que reemplacemos, si las Naciones Unidas están de acuerdo, en la denominación Foro sobre Gobernanza de Internet por Foro de Apropiación de Internet. Muchas gracias. Thank you, Kosi. Muchas gracias. Tengo que cerrar la fila de espera. Veremos, ya no hay nadie en línea. Sí, habrá que ver si queda alguien pendiente en línea. Siempre podrán seguir, evidentemente, enviando sus comentarios. Seguimos con la fila. Tome ella. Muchas gracias, Lynn, y muy buenas tardes. Soy Timea Stutter, miembro del MAG, sector privado. Es mi segundo mandato, el que empiezo ahora a cumplir. Gracias a la UNESCO y a Francia por haber organizado esta reunión en París. Es un placer estar aquí. Quería compartir algo con todos ustedes. Tres mensajes breves que vienen de nuestro taller, efectivamente, de la manera en que está organizado este foro y la posibilidad de mejorar las posibilidades de conectividad para las personas, sobre todo con discapacidades. Y hay tres mensajes que han salido de ese taller sobre lo que podríamos hacer para utilizar efectivamente todas las posibilidades de que se disponen para estas personas. En el taller se ha dicho que la inteligencia artificial, por ejemplo, requiere que se comparta la información para poder enriquecer las vidas de las personas. Necesitamos asociaciones, sector público-privado, para garantizar que siga habiendo una generalización de las tecnologías, cuestiones también de políticas holísticas, cuestiones técnicas transversales, etcétera. Es decir, ¿por qué venimos al IGF al final? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos persiguiendo? Yo creo que las respuestas hubieran sido las mismas. Venimos aquí para compartir información con nuestros homólogos. Estamos aquí para establecer asociaciones y poder encontrar los elementos de política adecuados que nos ayuden a alcanzar las oportunidades que nos da la tecnología para alcanzar los ODS. Así que espero ahora esta próxima reunión del IGF, a ver si se pueden reforzar este modelo multipartita con todos los que participan aquí en este IGF. Nos veremos en Berlín, espero. Gracias. Gracias, Timea. Siguiente, pero ya dije cuando cerré la fila que las personas que estaban en la fila, pero también las hay en línea. Evidentemente tendremos que volver quizá a esa fila en línea también. Adelante. Muchas gracias. Yo vengo de Gambia. So, in 2016, then Gambia just had an election where we experienced internet shutdown. Nosotros estuvimos en el Foro de México donde hubo problemas con internet y una cosa que sugerimos es cómo podría el Foro de Gobernanza resolver estas cuestiones, porque a menudo y el problema es que la representación está bien que sea gubernamental, pero a menudo hay problemas en muchos países con la implementación de la legislación relativa a Internet. En nuestro país se utiliza para fines que en principio no debería usarse. Asimismo, en cuanto a inversiones, en Gambia la conectividad es muy cara, los datos de Internet son muy caros y si estamos hablando de un Internet abierto y un Internet asequible para todos, creo que necesitamos más inversores. E incluso las oficinas regionales o nacionales de Naciones Unidas o de organismos conexos podrían involucrarse también porque
el foro es la única plataforma mundial en la que se puede hablar de estas cuestiones, pero habría que delegar un poco esto porque luego a nivel nacional o regional estamos un poco más solos en algunos contextos. Gracias. Adelante. Hola a todos. Me llamo Samonosa Minsa, vengo de Ghana. Y soy el presidente de NetBars África. Quiero dar las gracias a los organizadores por la oportunidad que nos están ofreciendo. Es la primera vez que vengo aquí representando a mi empresa. Este año he asistido a muchas sesiones a las que yo me había propuesto asistir, pero la verdad es que no he entendido bien la problemática de la inclusividad o accesibilidad durante los debates. No entiendo muy bien, no he entendido bien a veces de qué se estaba hablando, sinceramente. Yo creo que cuando hablamos de que los embajadores digitales puedan resolver cuestiones sociales simplemente o meramente con herramientas digitales, quizás sea un poco incompleta esa idea. Ahí hace falta tener en cuenta más actores. Cuando hablamos de conectar a personas en línea, está muy bien, pero si se les excluye de actividades en la comunidad física, en el entorno físico, pues es un poco limitante. De nuevo, la idea de ir más allá de Internet. Asimismo, si se les dan herramientas digitales a los individuos, pero no consiguen mantener un empleo estable, pues de nuevo habrá una limitación. Toda esta capacitación y empoderamiento ocurre en la esfera digital, pero si luego en la vida real no está, se queda coja. Con lo cual, más allá de simplemente predicar la idea de que la inclusividad y la inclusión digital va a permitir crear empleos, podríamos reflexionar sobre cómo crear empleos estables y duraderos, no solo para jóvenes, sino para todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Me llamo Hans Klein, vengo de Georgia Tech. Quiero dar las gracias a Francia por acoger este magnífico evento. Y quiero comentar sobre el papel de los estados en la gobernanza de Internet. En un intercambio de ideas anteriores en esta sala, yo mencioné mi preocupación por la participación de los estados. La respuesta fue que los estados pueden resolver problemas en el ámbito de Internet. Pero bueno, eso puede ser cierto, pero en cuanto a la fuente de algunos de estos problemas, como ciberdelincuencia transnacional o radicalización de los jóvenes, en realidad la fuente del problema suelen ser los gobiernos también. A menudo las relaciones internacionales y geopolíticas interestatales provienen de los estados. Entonces, los estados crean un problema que luego se ofrecen a resolver. Deberíamos reflexionar sobre eso. En cuestiones políticas, la ampliación de la OTAN, por ejemplo, o el resurgimiento de las iniciativas y actividades más propias de la Guerra Fría o ciertas estrategias conflictivas han generado ciberataques, incluso una ciberguerra que está desbordándonos en ocasiones. Y en cuanto a la radicalización en línea de jóvenes, sobre todo en relación con el fundamentalismo islámico, bueno, si nos remontamos a hace unos años, podemos apuntar las causas a las acciones de ciertos estados iniciando acciones bélicas, guerra, en Oriente Medio, en concreto en Irak, en Siria, son ejemplos concretos. Con lo cual, a medida que consideramos nuevos modelos de gobernanza de Internet, debemos ver con cierta cautela la voluntad que tengan ciertos estados de traer ciertas cuestiones de las relaciones internacionales a la gobernanza de Internet. Porque quizás los actores más adecuados para llevar a cabo este discurso y llevar las riendas de estos debates no sean los estados en sí, sino más bien actores interesados de índole no estatal. Gracias. Micrófono en línea. Un comentario de Karina Virarda, de Internet Society Cybersecurity. Muchas gracias, IGF, un año más participando de manera remota, representando a la comunidad técnica de Internet Society Cybersecurity. Unidos por una Internet neutral, libre
y segura para todos. Es necesaria la participación múltiple stakeholder para un conocimiento y concienciación de los temas tan importantes que se tratan durante los IGF nacionales, regionales y como cumbre el IGF internacional. Gracias. Thank you. Muchas gracias. You have the floor. Adelante, tiene usted la palabra. Buenos días, me llamo Rebecca Crosby. Yo represento a la comunidad basada en creencias. Hace 10, 20 años yo trabajaba en un país subsahariano en desarrollo y una parte humillante de todo esto era tener que pasar un sinfín de horas y días llamando a la puerta de bancos u hoteles o cualquiera que pudiera prestarnos sus líneas de comunicación para hablar con mis allegados en mi país de origen. Yo además tenía el apoyo financiero que me permitió acceder a esta comunicación. Una vez me gasté el salario de todo un año en hablar 3 minutos por internet, uno de los cuales gasté en llorar de todos los 60 segundos de ese minuto por tremendas frustraciones de las que no voy a hablar ahora. Pero en cualquier caso, hemos oído hablar de políticas y de compartir información y, por cierto, este es mi primer foro de gobernanza de internet. Quiero dar las gracias por el intercambio aquí de ideas, de cómo se comparten y también por el hecho de que se haga hincapié en la necesidad de que el acceso sea un derecho humano, pero no sirve de nada tener acceso si no existe infraestructura. Yo escuché las palabras de la semana pasada de un millonario africano que llevaba a sus hijos a hospitales europeos y que vivía en una mansión con muchos trabajadores en su casa y que fue encontrado muerto, era una crónica sobre esto, fue encontrado muerto en una cuneta al borde de la carretera, parece ser que le dio un ataque al corazón y tenía el teléfono móvil en su mano y parece ser que intentó acceder a ayuda, pero no había conexión a internet. Entonces, bueno, se quedó ahí tirado y murió. Con lo cual, por mucho que se tengan medios y acceso, si no está la infraestructura, falla. Eso es muy importante. Gracias. Sí, efectivamente, el acceso es una de nuestras preocupaciones principales. Susan. Quiero dar las gracias a nuestros anfitriones francesas, a la UNESCO por acogernos y al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Disculpen, es que este micrófono no está a mi altura, está un poco más bajo. Ahora, a ver. Gracias también a usted, Lynn, por el trabajo del MAG, que ha desembocado en esta magnífica 13ª reunión del IGF. Estados Unidos apoya el enfoque multipartito y, por tanto, apoyamos al IGF. Los debates y deliberaciones en los foros del IGF se ven enriquecidas por las contribuciones de los distintos actores interesados y la colaboración entre ellos es fundamental para que funcione Internet. Las instituciones multipartitas, no las multilaterales, donde las cuestiones de gobernanza se abordan de manera más productiva y positiva. Se trata de llegar a un consenso entre actores interesados, no de hacer un recuento de votos de gobiernos. Dentro de un año nos reuniremos en Berlín. Tenemos ya un balance de 13 años del que aprender y con ello el MAG y la comunidad del IGF tienen ya los datos necesarios para crear un IGF que sea lo más relevante posible para todos los actores, incluyendo a los gobiernos. Tenemos que crear un IGF más relevante para los gobiernos y que produzca resultados cuyo despliegue y desarrollo no puede ser objeto de consideraciones interesadas o de la búsqueda de contrapartidas. Ese no es el objetivo. Nosotros gozamos de estabilidad y apoyo que nos ofrece el gobierno alemán por adelantado, de antemano, de cara a la preparación del foro del año que viene. Y eso es una suerte. Pero necesitamos que todos puedan participar, toda la comunidad, de abajo a arriba, todos los actores.
El Departamento Nacional de Comunicación, Información y Tecnologías de Estados Unidos estará encantado de trabajar con nuestros anfitriones alemanes el año que viene, ayudando en la preparación de ese evento. Muchas gracias. Adelante, tiene usted la palabra. Gracias. Me llamo Mira Solomela, soy una activista finlandesa. Y siendo muy finlandesa, iré directamente al grano, si me lo permiten. Yo creo que todos queremos un Internet más seguro para nosotros y para nuestros hijos. Y no creo que esto pueda conseguirse con una mayor supervisión, azuzando el miedo y con más restricciones. Creo que el entendimiento y la información son las claves. La tecnología cambia y evoluciona muy rápidamente. La gente la usa de manera muy intuitiva y la educación en tecnología no está evolucionando al mismo ritmo que el ritmo de aparición de novedades tecnológicas. ¿Cómo vamos a educar a los niños para protegerse de los depredadores? ¿O educarnos nosotros mismos para proteger a los niños? ¿O cómo vamos a prevenir la creación de entornos hostiles y violentos con estas nuevas tecnologías? Creo que en las escuelas de todo el mundo, en el sistema ordinario educativo, habría que incorporar ámbitos tecnológicos para evitar el ciberacoso y otras iniciativas tan dañinas, para aprender también a usar el espacio digital e Internet de manera segura, porque en Internet hay un sinfín de información. Es una fuente magnífica de conexión a través de las redes sociales. Se puede acceder a manifestaciones artísticas y culturales de todo el mundo. Es maravilloso. Pero si vamos a tener un Internet de confianza, tenemos que recordar que Internet no solo se compone de, o no es una sucesión de elementos tecnológicos, sino que lo utilizan. Es una parte fundamental, los seres humanos. Gracias. Muchas gracias. Siguiente oradora, adelante. En principio el micrófono funciona. Voy a dirigirme a la cola de la izquierda, entonces, si parece que no funciona el suyo, y volveremos a usted en un momento, si alguien pudiera verificar este gobierno. Gracias. Represento al Reino Unido. En primer lugar, quiero al Gobierno del Reino Unido, uno de sus organismos técnicos que se ocupa de cuestiones de Internet y de la gobernanza en concreto. Quiero dar las gracias a nuestros anfitriones, en concreto al embajador para asuntos digitales, que, bueno, lamentablemente no está aquí, pero le doy las gracias in absentia. Gracias por la gran energía y el estilo inimitable francés que han impregnado a esta sesión del foro. Gracias también al MAC por el magnífico trabajo realizado para organizar este trabajo y por todo ese trabajo intersesional tan crítico para el éxito de esta reunión. Y a pesar de una escasez de recursos, han sabido multiplicarse y realmente el resultado es magnífico y quiero felicitarles por ello. Este año ha sido el año en el que han asistido más expertos en materia de políticas a nivel gubernamental en un foro de gobernanza de Internet. Somos en torno a una veintena, no todos de mi departamento, venimos de varios departamentos y ministerios. Eso refleja la importancia que le otorga el Reino Unido a nuestros elaboradores de políticas, al programa, a todo el marco programático que se ha ido elaborando para la sesión de este año. Y también la sociedad civil y la comunidad técnica, desde luego en nuestro país, que le da muchísima importancia a este foro. Y yo espero, me gustaría que otros gobiernos también se den cuenta de la importancia de estar aquí en este foro y de participar y de escuchar lo que tienen que decir otros actores para que nosotros, como elaboradores de políticas, podamos enriquecer y nutrir o nutrirnos de información y de puntos de vista a la hora de considerar nuestro trabajo. Las sugerencias que se han escuchado en la sala sobre cómo mejorar el IGF van en línea con cosas que ya se han estado haciendo con mucho éxito. Todo eso me parece muy positivo y constructivo.
y también hay muchos foros, muchas propuestas en las que cada vez más se hace mención del trabajo del foro, y creo que eso es de nuevo muy positivo y espero que siga siendo así, con el enfoque de que para el siguiente IGF en Berlín la reunión sea aún más exitosa que esta, y quiero dar las gracias, por cierto, al gobierno alemán por acoger esa reunión del año que viene. Quiero también respaldar su mensaje, Lin, que le manda usted a otros, a los gobiernos, de que contemplen la posibilidad de acoger una reunión anual del IGF. Llevamos demasiado tiempo en Europa, ya son 2 sesiones y la sesión del año que viene también, van a ser 3. Necesitamos que esto rote por todos los continentes. Yo aplaudo ese mensaje y, si me lo permiten, otro mensaje para los gobiernos. Les animo a que den un paso adelante y contribuyan al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas que financia todo esto. Sin esos fondos no se podría organizar. El gobierno británico, desde que se estableció el IGF, ha contribuido todos los años al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas regularmente. Y de hecho vamos a aumentar nuestra contribución este año, pero no basta. Hacen falta más fondos, sobre todo en vista del trabajo intersesional tan importante que se lleva a cabo. Esa actividad conduce a resultados tangibles y hace falta el trabajo de la Secretaría. Yo me estoy pensando en Anya. Sé todo el trabajo, la carga sobredimensionada, increíble de trabajo con la que ha tenido usted que bregar. Necesita el IGF en general apoyo, y nosotros desde luego, utilizando nuestras redes de contactos gubernamentales o intergubernamentales, vamos a intentar también mandar ese mensaje en otros canales. Me he pasado un poco de tiempo y lo siento. Bueno, sí, efectivamente, pero habría sido un poco torpe por nuestra parte cortar su intervención justo cuando estaba apelando a que otros gobiernos contribuyan financieramente también. Siguiente oradora. Hola, me llamo Benita, vengo de la República Democrática del Congo y estoy encargada de un proyecto digital, el proyecto digital de los 43, que aboga por aumentar la conectividad africana a Internet, y concretamente en nuestro país. Yo no sabía que el acceso a Internet fuera un derecho, que fuera un derecho humano. Y me parece que desde luego eso es sería algo magnífico. En África, Internet le cuesta muy caro a la población en términos de dinero. Y quiero hacer un llamado a la UNESCO y a las Naciones Unidas de manera general para que intenten resolver las interrupciones o cortes generales de Internet que sufrimos. Y es que se toma como rehén nuestro derecho de acceso a la información, también el derecho de acceso a Internet para acceder a la información, y eso es algo que deberían resolver las instancias internacionales. Gracias. Siguiente orador. Buenas tardes a todos. En primer lugar, señora presidenta, quiero darle las gracias a usted. También gracias al AFNIC, gracias a Francia de manera general y a Jean Bataille. Gracias también a la UNESCO por acogernos. Soy el secretario ejecutivo del Foro de Gobernanza de Internet en Chad. Gracias por la oportunidad de participar aquí. Tengo algunas recomendaciones y otras sugerencias. En cuanto a las NRIs, desempeñan un papel fundamental en el marco de este foro. Como secretario general del IGF de Chad, abogamos por la creación de un mecanismo sostenible para apoyar las NRIs. No sé cómo exactamente, qué forma tendría, pero hay que garantizar la buena participación de las NRIs en el IGF. Y habría que asignarles recursos específicos. Porque las NRIs llevan a cabo un trabajo magnífico que queremos aprovechar para agradecer. Y esto ocurre gracias también a la movilización de recursos a nivel local. Pero habría que redoblar esos esfuerzos.
Otro asunto importante es el lugar que ocupan los jóvenes en el marco de la gobernanza de Internet. En México, yo ya hablé de la importancia del lugar que ocupan los jóvenes en Internet. Y es que necesitamos sangre joven. Los jóvenes son fundamentales, son el futuro, tienen que estar aquí. Y los embajadores de juventud están, y la coalición de jóvenes están creando un programa magnífico, pero quizás el IGF en sí, general, pudiese crear un programa de concienciación para animar a los jóvenes a participar. Y esto podría hacerse con la participación de instituciones académicas a todos los niveles y también de la comunidad local. En cuanto a talleres, cuando uno va al sitio web del IGF, parecería que uno puede acceder al contenido en idiomas que no son el inglés, pero no, en realidad no. Todos los talleres solo están redactados en inglés. No hay manera de leer eso y de enterarse de lo que pasa en los talleres, ni dónde se organizan, ni sobre qué van, ni cuáles son los contenidos en un idioma que no sea inglés. Con lo cual, hace falta una accesibilidad lingüística en este caso. Y, por último, quiero dar las gracias a la Secretaría del IGF, a Ania en concreto. Sé que hace un trabajo magnífico y encomiable, pero hacen falta más recursos, tanto humanos como técnicos, como financieros, para apoyar a la Secretaría en su ingente trabajo. Gracias. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a todos los intervinientes. Han sido muy pacientes. Le doy la palabra a usted. Gracias. Me llamo Camille y estoy en la Universidad de Bath haciendo investigación. Es muy importante garantizar que todos los grupos de la sociedad estén representados, pero debemos recordar que todos pertenecemos a la misma comunidad, a una única comunidad, una comunidad que tiene la suerte de saber que existe el Foro para la Gobernanza de Internet, una comunidad que conoce bien los conceptos y nociones de la gobernanza de Internet. He oído críticas sobre la falta de resultados concretos y creo que a mucha gente se le olvida el hecho de que más allá de la ausencia de resultados concretos y documentos específicos, el IGF es un lugar para abordar distintos temas y también para escuchar. Es un lugar para plantar semillas que luego se convierten en reflexiones y ulteriormente eso tiene un efecto. Y en el seno del IGF deberíamos plantearnos cómo podemos incluir a ciertos grupos de interés que no necesariamente hablan a diario de la gobernanza de Internet ni saben incluso muy bien de qué se trata. También, es decir, ampliar nuestros interlocutores. Y quizás sería interesante contar con algunos profesores o catedráticos o abogados relacionados de una manera u otra con Internet, pero que no conocen la existencia del Foro sobre la Gobernanza de Internet, pero que sí que contribuyen de manera muy activa a la gobernanza de Internet y podrían hacerlo aún más participando en el foro y trayéndose de vuelta las ideas a sus propias comunidades y contextos locales. Y quizás ofrecerían perspectivas y reflexiones distintas, porque al final siempre somos los mismos los que nos reunimos y hablamos. Y eso quizás refrescaría las ideas del debate. Gracias. Muchas gracias. Sí, filósofos, politólogos, científicos. Eso sería, desde luego, una participación muy interesante. Usted, adelante. Me llamo Ivan Sweet. Vengo de Reino Unido. Y como parte del programa de juventud del IGF. Es en mi primer foro este año. Y el IGF es un lugar, es un foro de diálogo entre todos los actores interesados. Y a mí me ha decepcionado un poco ver que ayer, por ejemplo, debido a la asignación de salas, no pudimos meter a todos los actores interesados en las salas, en dos salas en las que querían entrar. Una era el evento de inteligencia artificial y ética, y mi plan B, de hecho, para el mismo horario, que era una sesión que estaba en la sala 3, no recuerdo el título completo, pero era sobre
temas de gobernanza. En cualquier caso, deberíamos plantearnos cómo podríamos asignar espacios de manera más realista. Quizás podríamos preguntar de antemano a los participantes registrados a qué eventos quieren asistir y así no tendríamos estos problemas de falta de espacio. Asimismo, la participación de la gente en la sala, de los asistentes presenciales, no ocurre de la misma manera en todos los eventos. En algunos eventos se ofrece la palabra a mitad de reunión, pero en otros eventos no se ofrece la palabra al público asistente en ningún momento, lo cual es bastante frustrante y decepcionante. Con lo cual deberíamos reflexionar mucho más cuánto tiempo se le asignan a los oradores principales o los panelistas y cuánto puede hablar el público asistente. Porque yo, la verdad, para escuchar discursos de personalidades distinguidas, podría haberme quedado en mi casa y seguir esto por internet. Yo quiero venir a participar. Bueno, usted es el último orador. Hemos cerrado la cola hace media hora, pero usted es el último. Así que, lamentablemente, no le podemos dar la palabra. Gracias por entenderlo. Veo que usted asiente. Adelante usted. Vengo de Australia. Quiero dar las gracias a las Naciones Unidas y a la República Francesa por acoger este evento de tan gran envergadura. Es mi primer foro, así que discúlpenme si los comentarios no son los más acertados. Yo nunca me he sentido tan pequeño en un mundo tan grande y estoy encantado de ser un pequeño actor, un pequeño ciudadano global como parte de este movimiento tremendo y de gran alcance. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos un Internet abierto y la pregunta después que se me plantea, después del discurso del presidente Macron, es si podemos mantener un Internet abierto a la vez que se aplican normas e iniciativas de protección y ciertas restricciones que no voy a enumerar porque se ha hablado mucho de ello en los últimos tres días. También se corre el riesgo de limitar la innovación. Además, tenemos la oportunidad de empoderar a muchos ciudadanos. ¿Por qué? Tendríamos que regular contra las noticias falsas cuando podemos empoderar ¿Interrumpe alguien en la sala? ¿Por qué regular contra las noticias falsas cuando podemos empoderar a los ciudadanos a través de la educación? Los ciudadanos necesitan una razón para confiar. Ese es el lema de la conferencia, en los gobiernos. Y los gobiernos tienen que ganarse la confianza de los ciudadanos. Las distintas iniciativas gubernamentales, tremendamente violentas en algún caso, ciertos usos tecnológicos, tienen que atajarse, porque si no, se va a perder la poca confianza que queda. Ejemplos como la elección de Trump en Estados Unidos y el auge de grupúsculos de extrema derecha con una participación cada vez más presente en la política o en el panorama político y otras cuestiones nos demuestran que si le dejamos todo esto solo a los gobiernos y a las Naciones Unidas, no basta. Gracias. Muchas gracias. Tanto el embajador Martinón como yo vamos a realizar unas intervenciones breves para clausurar la sesión, pero quiero garantizarle a todo el mundo que hemos tomado nota, buena nota de esto. También hay una transcripción en directo y se está emitiendo en directo. Nosotros hemos querido participar poco para poder escuchar bien la voz de la comunidad, pero hemos tomado nota de todo lo que se ha dicho, se lo aseguro. Le doy la palabra de nuevo a Chengatai para que nos diga qué viene ahora. Bueno, sí, quiero hacerme eco de lo que acaba usted de decir. Efectivamente, hemos tomado muy buena nota de todo lo que han dicho y lo tendremos en cuenta de cara a la siguiente IGF, al siguiente foro del año que viene. Llegamos a la sesión de clausura. Reflexiones de clausura. Quiero invitar al ministro francés de Asuntos Digitales a que comparta con nosotros sus reflexiones de clausura.
Excelencias, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias a todos por haber venido unos días aquí a París a debatir y compartir sobre estos temas. Es un honor para mí clausurar esta primera edición parisina del Foro para la Gobernanza de Internet. Y es todo un honor que todos ustedes asistieran ayer a un evento memorable. Se trata del soplo de aire fresco que hemos dado todos nosotros aquí a la idea de lo que podría constituir la gobernanza de Internet. Una nueva mirada sobre la gobernanza de Internet, una gobernanza justa, eficaz, que genera confianza en los ciudadanos. Esa es la ambición del presidente Macron, que recordó durante su discurso aquí en esta misma sala el lunes por la tarde ante 4.000 personas. Esa convicción resonó alto y fuerte en el seno de esta casa, pero también más allá. Y está presente en las intervenciones, en muchas de las intervenciones que hemos oído a lo largo de esta semana. Todos sabemos que las elecciones que tomamos a día de hoy en materia de gobernanza serán decisivos para el Internet de mañana. Y es que todos sabemos, algunos de ustedes más que nosotros, que los demás de nosotros, sabemos todos que la ausencia de acción por parte de los gobiernos ya no es una opción. Ante los retos a que nos enfrentamos todos y ante la madurez que ya va cobrando la evolución y revolución digital, urge más que nunca actuar ya. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Y eso debe ocurrir en dos vías que ya señaló el presidente. La primera es una regulación inteligente. La última intervención era muy interesante en ese sentido. Hay que encontrar el equilibrio entre elementos complicados de equilibrar. La segunda vía es el multilateralismo abierto. Fundamental. El presidente de la República ya recordó que Francia defiende una concepción innovadora de la regulación. Nosotros, nuestra postura no aboga por una vieja regulación con las recetas de antaño. No, no se trata de ver esto como algo restrictivo y no queremos paralizar a todos los actores y operadores y negar la utilización adecuada a los usuarios y cerrar la apertura de Internet. No. La regulación que propone Francia está basada en objetivos específicos y en valores concretos. Se trata de una apuesta europea que estamos construyendo y definiendo. Esa es la razón por la que Francia ratificó el Contract for the Web de Tim Webley. Francia fue el primer país que se unió a esto después de la cumbre de Lisboa. También se traduce todo esto en el Tech Forum que organizamos hace 6 meses y cuyo objetivo es movilizar a todos los actores de Internet en torno a objetivos de interés general. Pues bien, al servicio de estos objetivos, nosotros queremos garantizar una buena regulación para poder conseguir estos objetivos de interés general que no son otra cosa que las aspiraciones de toda nuestra población, nuestros ciudadanos. Nuestra regulación se basa en responsabilizar a los actores y también en responsabilizar, es decir, que asuman sus responsabilidades, los reguladores también. Todo ello basado en la transparencia que a día de hoy falta, brilla por su ausencia y necesitamos poner en marcha instrumentos para eficaces para que estén al servicio de la consecución de los objetivos fijados. La sociedad civil es uno de los actores claves a la hora de definir estos objetivos. Y esta regulación es algo que quieren la mayoría de actores en Europa y en el resto del mundo. Pero además, la regulación de esta naturaleza es optar por la responsabilidad. Hasta ahora, la política era de laissez-faire, carta blanca a quien la quiera. Pues no, no puede ser. Y es que una regulación inadecuada, es decir, pasarnos de frenada, llevaría a un comportamiento de excesiva aplicación, excesiva interpretación de las reglas, lo cual tampoco es una opción viable para la innovación y la democracia. Por tanto, juntos debemos identificar esa tercera vía que estamos proponiendo ahora, en línea con lo que decía nuestro presidente. Él también habló de la lucha contra el discurso de odio, el discurso racista, antisemita. Y la neutralidad es fundamental en las redes, sí, de acuerdo, pero no debe producir
pero no debe generar una diferenciación en cuanto a los contenidos en sí. Debemos tener mucho cuidado. Francia apoya la neutralidad de la red, pero debemos poder tener una voz sobre cuáles son los contenidos que se producen. Y debemos aplicar todo esto con multilateralismo. Si nos ponemos estos objetivos, tenemos que darnos los medios para conseguirlos. El IGF se basa en una asociación de todo el conjunto de la comunidad, y eso es fundamental. Es el aspecto nuclear de lo que constituye no solo el IGF, sino Internet mismo. La implicación de la sociedad civil y el sector privado garantiza que la reflexión que llevamos a cabo aquí esté en línea con las promesas que nos brinda la tecnología, con las capacidades de las empresas digitales y también para asegurarnos de que estén en línea con las causas y ambiciones que albergan los actores de este espacio digital. De ahí la naturaleza multipartita del IGF, y Francia no puede sino respaldarla con más fuerza que nunca, porque eso es lo que nos permitirá responder a estos retos y a esta situación. Ayer recordamos el llamado de París en pro de la ciberseguridad, que tiene como objetivo reforzar la cooperación internacional y la capacidad de todos nosotros para prevenir ataques perturbadores y desestabilizadores. Por eso yo firmé ayer la iniciativa por la democracia sostenible, que debe permitirnos llevar la revolución tecnológica al servicio de la participación ciudadana y en pro de la modernización de nuestras democracias en su funcionamiento cotidiano. Si queremos establecer reglas, si queremos adoptar esas reglas juntos, los estados, que son las únicas entidades soberanas, tienen que poder ponerse en torno a la mesa y adoptar esas reglas. Y para ello, eso supone que, además de la reflexión que llevan a cabo las distintas partes interesadas, se refuerce la dimensión multilateral del IGF. Ese es el sentido que tiene la propuesta que hizo el presidente de la República. Esa necesidad, esa ansia de multilateralismo no es una visión solo francesa, sino europea. Es hoy una visión, una inspiración que defienden muchos estados a nivel mundial, estados que se sienten desposeídos de su soberanía frente a estos desafíos y que además se ven presionados por sus poblaciones ante todos los cambios que se están dando. Porque Internet es una realidad hoy con verdaderos desafíos para los ciudadanos del mundo entero, y los gobiernos que tienen que defender esas aspiraciones somos nosotros, y tenemos que poder oír efectivamente a esas personas y que con el compromiso de todos podamos juntos construir ese futuro. En julio pasado en Francia organizamos una conferencia en la que reunimos a todos los actores que tratan las cuestiones que estamos evocando aquí con respecto a la era digital. Pusimos en marcha pues esta conferencia para hacer un balance de la situación, para poder definir el camino a seguir a nivel europeo y a nivel internacional, para definir nuestra posición en los distintos escenarios. Y es así como hemos podido diseñar la agenda francesa. Y en los próximos meses, lo que quiere ahora el presidente de la República y que ha recordado recientemente, es ver cómo podemos juntos elaborar esa agenda europea, cuál será esa agenda europea con una nueva comisión y cuál va a ser la agenda mundial también que vamos a tratar aquí en el IGF y cuál va a ser el mandato mundial que vamos a tener que poner en práctica frente a todos los desafíos que nos esperan. Así que, efectivamente, hay muchas oportunidades para seguir dialogando en el G7, en el G20, en el IGF del año que viene. Quiero agradecer a nuestros compañeros alemanes que organizarán pues el IGF del año que viene, un nuevo IGF, un IGF comprometido, aún más multipartita, y creo que si efectivamente si hay una sola cosa que queremos llevarnos a casa todos de este IGF es la confianza, la voluntad de que este IGF sea un objeto de debate, de diálogo, donde realmente se tomen decisiones. Y para eso tenemos que asumir nuestra responsabilidad los unos y los otros como actores. Eso significa mucho trabajo, mucho sudor, pero también muchas oportunidades para que pueda transformarse esa gobernanza y que vaya avanzando por esa senda que hayamos marcado nosotros. Muchas gracias. Thank you very much, Minister.
Muchas gracias. We will now go to our community. Bien, los representantes seleccionados por el MAG van a poder intervenir, quizá. ¿No? No. Sí, primero vamos a dar la palabra a la señora Noa Ashraf Abdelbaki, de la organización Digital Grassroots, programa de voluntarios para el desarrollo de capacidades de la juventud. Bonsoir, mesdames et messieurs, je m'appelle. Señoras y señores, muy buenas tardes. Soy Noa, N-O-H-A, Abdelbaki. Soy egipcia. Soy embajadora de Internet Society en este foro de gobernanza Internet y coordinadora también de Digital Grassroots, que es una iniciativa de los jóvenes para la gobernanza de Internet. Es un verdadero honor para mí estar aquí con todos ustedes para representar a la juventud en esta ceremonia de clausura del IGF en 2018. La confianza es el tema de este año. Un Internet en el que estén todos representados, las mujeres, los niños, los discapacitados y los demás grupos. Cuando hablamos de los jóvenes, vemos cómo a menudo se ven frente a toda una serie de dificultades en espacios de Internet dominados por los hombres. Es necesario crear espacios en línea y offline abiertos para poder incluir a los jóvenes y a todas las partes interesadas. Digital Grassroots es una iniciativa dirigida por los jóvenes. La iniciativa surgió en el IGF 2017 en Ginebra por mediación de los distintos organismos y compañeros de IGFs de distintos países. Hemos formado en menos de un año a jóvenes en más de 40 países, en inglés, en francés, en torno al principio de la ciudadanía digital. Y les hemos facilitado también asesoramiento sobre la manera de contribuir y participar con eficacia en sus comunidades locales y en otros ámbitos relacionados con la gobernanza de Internet. Así pues, gracias a la colaboración con los distintos actores, como los capítulos de Internet Society, también personas del sector privado, representantes de la sociedad civil, hemos organizado eventos en distintos países como Kenia, por ejemplo, Tanzania, Nigeria, Sudáfrica y Zambia, para dar a conocer nuestra visión. Los cofundadores y los embajadores participaron en distintos foros nacionales y regionales sobre la gobernanza de Internet, con escuelas también sobre la gobernanza de Internet y otros acontecimientos. En definitiva, vemos que obtenemos resultados concretos cuando participan los jóvenes de manera efectiva en el IGF, porque los jóvenes aportan su propia perspectiva y proponen soluciones innovadoras a menudo. Como jóvenes que somos, nos hemos unido para expresar nuestras inquietudes, viendo efectivamente el número de talleres poco numerosos, efectivamente, en los que podíamos participar. Nos unimos también para expresar, repito, nuestra preocupación para poder intervenir en esos talleres sobre cuestiones de género y la juventud aquí en este IGF de 2018 y también por el hecho de que hay pocos jóvenes que han participado quizá en esta IGF también. Así que pensamos que hay que hacer algo por aumentar la participación de la juventud en el IGF. Tenemos una petición para ello. Les invitamos a que la firmen para que se tengan en cuenta nuestras inquietudes en mayor medida. Sugerimos también la integración de jóvenes expertos en las primeras etapas preparatorias del IGF y que los jóvenes también puedan participar en la selección y definición de los distintos talleres. Nos preocupa también el hecho de que
Hay pocos programas abiertos a la juventud de todo el mundo, como los de International Society, por ejemplo. Así pues, para el IGF de Berlín, confiamos en que aumente el número de ayudas financieras para la participación de los jóvenes en los distintos paneles. Y para acabar, quiero citar a un compañero que ya ha dicho que el IGF ahora ha entrado en la adolescencia, saliendo de la infancia, en este 13º IGF. Los jóvenes son los principales actores de la refundición de este IGF. Foro de diálogo multipartita en el que podemos participar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por escucharme. Shukran. Thank you very much, Noah. Muchas gracias, Noah. Y ahora le doy la palabra a la señora Liz Furr, directora general de la Asociación de Operadores de Redes de Telecomunicaciones Europea, ETNO. Tiene usted la palabra. Your Excellencies. Excelencias, distintos representantes de las partes interesadas, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Desafortunadamente, no hablo lo suficientemente bien francés como para hacer mi intervención en francés, así que pasaré al inglés. Soy la directora general de la Asociación Europea de Operadores de Redes de Telecomunicaciones, la denominada ETNO, y estoy aquí representando hoy al sector privado, miembro, pues, de distintas iniciativas como ICC Business Action, como punto focal justamente para que pueda haber una relación entre el IGF y la cumbre sobre la información, la sociedad de la información. Hemos hablado en este 13º foro de confianza. A lo largo de estos tres días hemos visto que el sector privado se ha comprometido para establecer esa confianza en Internet y en las tecnologías de la información y la comunicación. El mundo empresarial asume esa responsabilidad de manera muy seria y de esta manera permiten que los usuarios de los TICs se sientan seguros cuando utilizan esas tecnologías y sobre todo también garantizando una participación lo más amplia posible de todos, con actores múltiples que participan y comparten temáticas comunes, con una voluntad de resolver esas cuestiones de manera colectiva. Esto significa que hay que establecer confianza entre todas las partes interesadas que están hoy aquí representadas en este IGF. Las empresas vienen a IGF porque estamos convencidas de que este modelo multipartita tiene mucho valor, tiene fuerza. Estamos aquí todos reunidos y así las distintas partes interesadas pueden tener un diálogo abierto, sincero, algo valiosísimo, para pasar luego a considerar en la posibilidad de establecer un marco de confianza para estas políticas en el ámbito de las TICs y cómo, gracias a todo esto, vamos a poder llevar a cabo inversiones sostenibles en las TICs y en la innovación. Para crear un entorno facilitador, capacitador, hay tres pilares necesarios. Primero, hemos de garantizar que todos los ecosistemas de telecomunicaciones y todos los servicios estén ya en marcha con el apoyo de todos los usuarios y partes interesadas. Además, tenemos que tener un enfoque de política lo más universal posible, con que abarque todas las temáticas, todas las opciones, incluidos los aspectos económicos, de sociedad, culturales, técnicos y de gobernanza. Y por último, tenemos que alentar también a una participación de todas las partes interesadas a la hora de elaborar los procesos de toma de decisiones. Cada comunidad saldrá de este IGF con un mejor entendimiento de las necesidades e ideas de los demás.
Este entorno abierto, esta participación de todas las partes interesadas, incluido el mundo empresarial, la sociedad civil e incluida también la comunidad técnica, es la mejor manera de hablar de gobernanza a 360 grados, con información a 360 grados, con buenas opciones de política para ser consideradas en este tema de la gobernanza. Es necesario, por ello, preservar el carácter de este IGF como un mecanismo multipartita con participación de todas las partes interesadas. El IGF ha sabido ser un laboratorio de intercambio, de diálogo, de difusión de buenas prácticas, de experiencia técnica y de desarrollo de capacidades también entre todas las partes interesadas. Y es esa flexibilidad, esa transparencia, esa inclusividad del IGF y de su modelo multipartita el que ha hecho que Internet pueda crecer como plataforma de innovación y es lo que nos ha permitido tener el desarrollo económico que hemos conocido hasta la fecha. Y ahora tenemos que poder seguir creciendo, ampliando la conectividad y la inclusividad. Así pues, es necesario que este modelo se mantenga así de cara al futuro. No estamos aquí para negociar, pero no se equivoquen. Estos debates aquí es evidente que luego nos llevan a acciones y proyectos concretos. Las empresas están aquí para establecer asociaciones con la sociedad civil, con los gobiernos y también con las industrias o entre industrias. Un ejemplo, Microsoft, por ejemplo, su iniciativa Airband, es una iniciativa mundial que está ayudando a colmar la brecha digital, dando dispositivos también con tecnologías inalámbricas menos costosas que permitan facilitar el acceso a la red a otros países en África, en Latinoamérica, en Europa, ayudando a que todos se sumen a esta red mundial. Todo esto partiendo de Nairobi, de la IGF de Nairobi, luego las primeras pruebas piloto en una aldea piloto también en Kenia, en Nanyuki. La iniciativa ahora se ha establecido también en colaboración con las comunidades locales, los proveedores de tecnologías y hemos puesto en marcha distintos pilotos para conectar a los desconectados en distintos lugares del mundo. Otro ejemplo es también la telefonía para todos con Telefónica, que es un trabajo también muy importante para conectar a los 1,000 millones siguientes a la telefonía móvil. Nuestros proyectos son únicos, pero nuestras raíces no lo son. Hay toda una serie de proyectos que se han surgido de anteriores IGF y hay que compartir esas experiencias ahora, hay que hacerlas a conocer. Porque dando a conocer los debates que celebramos aquí podremos realmente comunicar los resultados tangibles de este tipo de foros. Y en este sentido, los miembros de los MAG han hecho toda una serie de propuestas para ver cómo podemos mejorar todo lo que es el marketing y comercialización de las actividades del IGF. El IGF no se acaba aquí. Tenemos que asegurarnos de que el IGF, su trabajo, su labor a lo largo del año siga vivo y que efectivamente todo esto esté a disposición de aquellos que quieran aportar su contribución. Dicho esto, el sector privado está liderando una iniciativa en el MAG para visualizar y promocionar el programa del IGF. Y el marco programático del IGF. Y esperamos ahora sus contribuciones y comentarios al respecto. Señoras y señores, la comunidad empresarial es su socio. Estamos comprometidos a generar esa confianza y aplicar este modelo multipartita. Esta es la naturaleza misma del IGF que nosotros defendemos. Esperamos ahora poder basarnos en nuestra acción, en este foro único, para tener y un Internet centrado en las personas y sostenible, que tenga en cuenta la visión de todos y la Agenda 2030 de los ODS y del desarrollo sostenible. Muchas gracias.
Thank you very much, Ms. Fu. Muchas gracias. Siguiente orador. Comunidad técnica, señor Sumon Ahmed Sabir, CTO de Fiber at Home. Good evening, everyone, and thank you. Muchas gracias. Gracias a la comunidad técnica por darme la oportunidad de hablar aquí ante ustedes. Ha sido un placer participar. Ha sido un placer participar en estos tres últimos años en el trabajo del IGF. Y lo cierto es que a veces a la comunidad técnica, no se siente del todo cómoda en estos debates. No siempre lo que se debate en el marco del MAG es lo que nosotros conocemos mejor, pero sí que estamos produciendo un documento sobre términos de PPF, TIRMR, y estamos trabajando también en Big Data y el protocolo IOBTF. Pero a veces lo que se debate no siempre coincide con las tecnologías existentes. Y es necesario para que la comunidad pueda obtener cierto valor del debate y de sus conclusiones, cosa que no siempre ocurre. Yo quizás eso es lo que le pediría al IGF de cara al futuro, que nos ofrezca unos resultados más tangibles, más utilizables para toda la comunidad. Recordando la intervención del presidente francés el lunes, ya hay una suerte de presión sobre el IGF para que se le ocurran soluciones a algunas de estas cuestiones. Algunos asuntos se resuelven técnicamente con relativa facilidad, pero otros son de extrema complejidad y requiere el enfoque multipartito de toda la comunidad. En el IGF o mejor dicho, nosotros creemos que en el IGF tendríamos que aportar nuestras contribuciones en un idioma en el que todos nos podamos entender. Hay que tener en cuenta no solo lo que piensan unas comunidades u otras, sino también el nivel técnico de lo que se está discutiendo y de cada uno de los interlocutores. Y es que hay cuestiones muy complejas y complicadas, y si nos perdemos en los detalles de la complejidad, vamos a olvidarnos de lo que estamos hablando en la panorámica general. A mí me gustaría que pudiésemos aplicar soluciones técnicas sencillas a todos los problemas que se plantean en el seno del IGF, pero lamentablemente tenemos que ser un poco más pacientes. Eso sí, generar confianza es muy importante, como lo señala el propio lema de esta edición, y eso sí que es un objetivo encomiable que merece todos nuestros esfuerzos, si bien es complejo. Suerte a todos, muchas gracias por la posibilidad de participar y espero, nos deseo conjuntamente a todos éxito en el futuro. Gracias. Siguiente orador, Maoes Chakchuk, el director general adjunto, el subdirector general de la UNESCO, de Comunicación e Información. Buenos días, excelencias, señoras y señores. Es todo un honor para mí participar en esta sesión de clausura de la edición 2018 del Foro para la Gobernanza de Internet.
He estado presente en las últimas tres y ahora participo en la edición francesa. Para mí es un honor. Los debates de los últimos tres días nos han permitido abordar temas fundamentales ligados a la gobernanza de Internet y buscar juntos, buscar y encontrar respuestas que nos permitan garantizar la paz y sentar las bases de un Internet de confianza. Los intercambios nos muestran que cuando reflexionamos sobre el acceso a Internet y el futuro de la gobernanza de Internet, tenemos que ir más allá de las cuestiones ligadas a la conectividad y las infraestructuras. Debemos tener un enfoque mundial teniendo en cuenta la dimensión humana y a la vez saber responder a los desafíos en materia de educación, de competencias digitales y de diversidad lingüística, así como de creatividad, cómo no, y de los contenidos disponibles, teniendo en cuenta siempre las políticas favorables al fomento de Internet. Para la UNESCO, el IGF es de capital importancia, puesto que permite establecer un seguimiento de la Cumbre Mundial sobre las Sociedades de la Información y extender nuestros horizontes en relación con la gobernanza de Internet. Por eso estamos realmente encantados de haberles acogido aquí en nuestra sede, que no es sino un centro de intercambio de información y un laboratorio de ideas para el que la gobernanza de Internet es una prioridad absoluta. A través de nuestros trabajos de promoción de diversidad lingüística en Internet y para intentar mejorar la accesibilidad, teniendo en cuenta a las poblaciones indígenas y a las personas con discapacidad, la UNESCO obra con el objetivo de acometer estos desafíos que son, al fin y al cabo, universales. Pero también nuestra reflexión en relación con la gobernanza de Internet se refiere a la inteligencia artificial, las sociedades del conocimiento y la buena gobernanza. En ese sentido, la UNESCO organizará mañana mismo, en partenariado con la Internet Society y otras fundaciones y organizaciones, un debate abierto sobre la inteligencia artificial que se dedicará específicamente al estudio de las implicaciones tecnológicas, éticas, políticas, sociales y jurídicas del desarrollo y la aplicación de la inteligencia. De la inteligencia artificial. Yo les invito a participar, bien sea presencialmente o a seguirnos en línea, porque creo que los debates van a ser muy interesantes. Señoras y señores, todavía nos queda mucho por hacer para crear un entorno en línea en el que los derechos humanos estén realmente plenamente protegidos y donde Internet sea realmente sea algo a lo que puedan acceder todos. Un espacio en el que Internet siga beneficiando al conjunto de todas nuestras sociedades y a los individuos que las componen, que nos permitan mantener la confianza entre los distintos actores que han contribuido y que siguen contribuyendo a nuestros loables objetivos a escala mundial. Debemos recalcar que la gobernanza de Internet todavía nos deja muchas cuestiones abiertas que tenemos que tener en cuenta a la hora de mantener y entablar diálogos inclusivos y para redoblar nuestros esfuerzos colectivamente para encontrar respuestas sostenibles a los desafíos que nos plantea la gobernanza de Internet. Señoras y señores, no puedo concluir sin olvidar de dar las gracias a todos los participantes e intervinientes, así como los organizadores del IGF. Gracias también a Francia por haber acogido la edición de este año. Gracias en concreto al embajador David Martinón y a su equipo, un estimado amigo también. Muchas gracias, David. Su equipo ha trabajado día y noche para garantizar una buena organización. En concreto, Dalila Rahmouni, así como Pierre Bonis, al que ha sido un placer conocer, por cierto, el coordinador del comité de organización. Su trabajo demuestra el compromiso constante del gobierno francés en pro de la gobernanza de Internet, las tecnologías de la información y la comunicación, y en general en cuanto a la transformación digital. Quiero dar las gracias también a Lynn Saint-Amour, la presidenta del Grupo Consultivo Multipartito, y a su equipo, así como a todos los contribuyentes que han permitido poner en marcha un proceso inclusivo y transparente de preparación de este foro tan fructífero.
Por último, quiero dar las gracias a todo el equipo de la UNESCO, en concreto a Judith y a Sara y a Sasha, así como al equipo CAMAI y todas las otras divisiones y departamentos que han aportado, en colaboración con las autoridades francesas, su grano de arena a la organización de este evento. Por último, quiero dar las gracias a los participantes que han creído en este diálogo, que han tenido fe en este diálogo, han confiado en él y demuestran que debemos seguir colaborando. La cooperación tan exitosa entre el gobierno francés y el MAG y la Secretaría del Foro y la UNESCO es un símbolo muy potente de lo que puede conseguirse a nivel internacional cuando trabajamos en concierto en pro de la mejora de la gobernanza de Internet. En nombre de la UNESCO, en nombre de nuestra directora general Azulé, quiero recordar nuestra implicación plena con este foro y darles las gracias a todos por sus contribuciones a lo largo de los últimos 3 días. Muchas gracias a todos. Thank you very much, Moes. Muchas gracias. Y ahora voy a dar la palabra a la señora Lynn Saint-Amour, presidenta del IGF MAG. Bueno, seré muy breve. Quiero, además de los agradecimientos que ya transmití al principio de la sesión, quiero agradecer al MAG saliente por todos los esfuerzos realizados en los últimos años. Y bueno, hemos visto las actividades programadas, las intersesionales, todo el trabajo a nivel de las coaliciones también y todas las iniciativas de política. Me doy cuenta de que hemos tratado de poner el acento en toda una serie de cuestiones operativas gracias a los distintos grupos de trabajo del MAG, el grupo de trabajo sobre la mejora del IGF, una planificación estratégica sobre recaudación de fondos, sobre promoción, y también el grupo de trabajo sobre evaluación y proceso de selección. Esto es un trabajo muy importante, efectivamente, para toda la comunidad. Y bueno, estos son muchos de los comentarios del día de hoy. Es ahí a donde van a ir, directamente a esos grupos de trabajo o cualquier otro grupo de trabajo que los MAG decidan constituir. Esto hubiera sido imposible sin el apoyo de la Secretaría del IGF, extraordinario. Hemos oído hablar de ello hoy, efectivamente. Es una secretaría que trabaja sin cesar día y noche, Eleonora y Luis. Bueno, creo que realmente es muy difícil dirigir una secretaría y también toda una serie de consultores a los que quiero también agradecer. This year as well, we had strong support from staff. También queremos agradecer al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, a su personal, por lo mucho que nos han apoyado también. Sin ese trabajo y esos esfuerzos no hubiéramos podido trabajar como lo hemos hecho. Y tengo que decir que por primera vez se ha anunciado un nuevo MAG que empezará a trabajar mañana. Como saben, al final de los IGF solía haber cambios en los MAGs y eso creaba una fase un poco de vacío al final de un IGF. Yo creo que este cambio de formato en realidad es muy interesante ahora para el IGF y para el MAG, los MAG, para ayudar a echar las cosas a andar rápidamente. Quiero agradecer a la Secretaría General, a la Oficina de la Secretaría General, a Fabrizio Hochschild también por el apoyo que nos han brindado. Creo que hay muchas posibilidades, oportunidades y evidentemente el presidente Macron también lo dijo. Hay muchas expectativas puestas en nosotros, en la comunidad, así que hay mucho trabajo por delante. Como comunidad tendremos que decidir qué va a ser lo más apropiado, respetando nuestro mandato, qué es lo que será posible, teniendo en cuenta los recursos de que disponemos. Y como comunidad
tendremos que fijar prioridades también y ver efectivamente cómo podemos encontrar recursos para todos esos esfuerzos. Hay muchos desafíos por delante también con respecto a los años anteriores y a lo que hemos venido haciendo. Hay un verdadero deseo de aumentar la participación de los gobiernos y de los que toman las decisiones. Esto se ha dicho en varias ocasiones. Y del sector privado también. Creo que esto será bueno para el IGF. Y creo que es así como podremos avanzar. Así que, bueno, es evidente también que hay que ver cómo hacemos las cosas luego. Les pido, por favor, que sigan en contacto, que para el próximo MAC, la semana que viene, empezarán a echar las cosas a andar. Damos la bienvenida al MAC entrante. La lista está publicada en la web del IGF. Tenemos 2/3 partes de ese MAG que se mantienen. Personas que ya están participando en este esfuerzo y luego hay nuevos recién llegados que traen una nueva energía. Y bueno, muchas gracias a la UNESCO también, evidentemente, por su apoyo. Como ya se ha dicho, gracias por todos los esfuerzos por organizar esta reunión este año, al embajador Martinón también, al equipo de organización. Sin ellos no hubiésemos podido lograr nada y sin los voluntarios. No podemos trabajar sin la comunidad, tiene que participar la comunidad a diario a nivel nacional, regional, internacional, grupos de trabajo. Es vital que sigan participando, involucrados, que nos digan qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Agradecemos a todos por sus esfuerzos, su pasión, su compromiso y esperamos ahora un año 2019 muy interesante. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a David Martinon, copresidente del país anfitrión. Adelante. Merci, Chengetai. Gracias, Chengetai. En realidad, este es mi último discurso como embajador de asuntos digitales, porque mañana le doy la llave de mi despacho a mi querido amigo Olivier Dagui, que ha tenido la imprudencia de aceptar el puesto. Henri, pues buena suerte para ti, pero seguro que el trabajo con el IGF irá muy bien. Como el señor ministro ya ha intervenido explorando ciertas vías más oficiales, yo voy a hablar a título más personal. Yo participé por primera vez en el IGF en 2013, en Indonesia. Era en Bali, pero eso entre nosotros. Yo a mi mujer le dije simplemente que era en Indonesia. Fue unas pocas semanas después de que Moes, que todavía era un disidente cibernético en Túnez, nos invitara a ir a Túnez. Pueden imaginarse cuál era la presión por parte de la sociedad civil sobre los estados. Y luego me propusieron, hace ya menos tiempo, que quizás Francia podría coger un foro. Y yo volví a París con esa propuesta de Lin y lo propuse. Esta es la 13ª reunión de este foro, que es un foro ya bien establecido, que forma parte de la familia de Naciones Unidas. Y Francia considera que el sistema de Naciones Unidas es un lugar donde se habla ya de gobernanza de Internet y que las características tan específicas del IGF hacen que sea, por un lado, universal. Tan universal que esa universalidad no se encuentra en otras partes. Teniendo todo esto en cuenta, yo realicé mi propuesta a instancias de LIN y del MAG y se aceptó la propuesta aquí en Francia y pues nos pusimos en marcha para ir preparando esta sesión junto con la Secretaría para poder organizar estos 3 días de reunión que estamos clausurando ahora.
Antes de acabar, quisiera decir que ustedes no pueden dudar de mi compromiso para con el IGF. Desde luego que necesitamos el IGF y necesitamos que el IGF asuma más responsabilidades y cubra más terreno. Y para ello va a hacer falta que el IGF evolucione aún más, siga haciéndolo. Asimismo, es lo que le pide el propio mandato del IGF al foro que haga. Emanado de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, originariamente, y con la renovación en Nueva York en 2015 de ese mandato, se invita al foro a preparar una serie de recomendaciones sobre una serie de temas. El IGF, el foro, es un lugar magnífico para identificar nuevos temas del ámbito digital. Esta comunidad del foro ha comprendido bien antes que el resto del mundo cuáles eran los temas principales que había que debatir. Algunos temas, de hecho, ya han desaparecido y otros volverán a aparecer. Como dijo el presidente ya hace un par de días, los estados ya están preparando regulaciones y el objetivo es que esas regulaciones sean lo más inteligentes y apropiadas que puedan ser para evitar excesos y usos indebidos que acaba de citar el señor ministro y para que la regulación esté al día, actualizada, tenga en cuenta la evolución del mundo digital. Pero a fin de cuentas, son ustedes, la comunidad técnica, los emprendedores, los utilizadores, los que van a utilizar esas regulaciones. Y para evitar que esté desactualizada, es fundamental que esa comunidad se manifieste, se exprese, dé su opinión y para que lo haga de manera clara y que el aporte sea bien recibido, debe hacerlo en un foro, por ejemplo, como este. Francia quiere recordar su compromiso con el modelo multipartito, que permite precisamente ese tipo de interacción a que me acabo de referir. Y la gramática de este modelo se crea aquí mismo, en este foro. Si queremos, en este foro, que nuestras opiniones se tengan en cuenta, es muy importante reflexionar sobre los procesos de elaboración de esos contenidos. Es importante que ustedes mismos, todos, inventen esa gramática subyacente del modelo multipartito. Cómo organizar consultas de la manera más clara, transparente y eficaz posible. Cómo hacer para que esos comentarios e insumos sean transmitidos de manera clara y de manera sencilla. Cómo hacer que se puedan utilizar sus insumos de manera eficaz, que se puedan plasmar en la regulación o donde haga falta. Reflexionen sobre estas cuestiones. Y yo les pido que vayan más allá de las ediciones anteriores. Sigan construyendo sobre lo que hicieron el año pasado nuestros amigos suizos. Tomen ustedes el poder. A día de hoy, la noción del y la iniciativa multipartita sigue evolucionando. Es un proceso orgánico y por eso nos parece tan valioso este modelo. Porque nosotros hemos negociado, entre otros actores, con el sector privado, el llamado de París o llamamiento de París. ¿Y por qué? Porque pensamos que en materia de estabilidad y ciberseguridad no solo vale ya la perspectiva del Estado. Para conseguir erradicar algunas prácticas y tener el entorno que queremos es a través del diálogo multipartito. Necesitamos al sector privado y para poder hacerlo bien necesitamos
dar forma a las normas que regirán ese diálogo. Y esa es la idea del llamamiento o llamado de París. Dos días apenas después de haber sido lanzado, ya es un gran éxito. Más de 54 estados lo han firmado, más de 200 empresas, más de 100 organizaciones de la sociedad civil lo han suscrito. Rara vez he visto un lanzamiento, un despegue tan espectacular de una iniciativa similar. Yo animo al IGF a que tome el relevo de este llamamiento de París, que no es sino un llamamiento para buscar y encontrar las ideas y mecanismos de cooperación que nos va a permitir luchar, por ejemplo, contra el hackeo inverso, contra la proliferación de noticias falsas o de operaciones de injerencia en procesos democráticos. Yo he oído durante los debates que había quien abogaba por una mayor presencia de empresas y de estados en el IGF, y desde luego que sí. Pero para ello es muy importante proceder con pragmatismo para que cada uno encuentre su lugar en este foro. Voy a concluir aquí. Espero haberles convencido de mi compromiso con esta institución, con este foro para la gobernanza de Internet. Y quiero de nuevo dar las gracias a todos los que han trabajado y colaborado en la organización, también a todos los que han participado en esta edición. Y yo quiero hablar de mi siguiente misión, que se refiere a la sociedad afgana. Yo aliento, estaré ahí destinado y voy a intentar hacer una labor de cabildeo para que los afganos, las autoridades afganas, acojan alguna edición futura del foro. Así que espero que nos veamos ahí dentro de algún tiempo. Gracias. Ambassador. Muchas gracias, señor embajador. Sí, gracias por esas palabras, por un IGF fuerte. Y ahora voy a dar la palabra a la doctora Daniela Brunstrup, que es directora general adjunta del Ministerio de Economía de Alemania, nuestros futuros anfitriones. Thank you, Chair. Excellencies. Excelencias, señoras y señores, excelentísimos delegados, ha sido un IGF extraordinario, con presencia de participantes de todas las partes del mundo, de diferentes partes interesadas, también debidamente representadas, con un programa muy equilibrado. Gracias a Francia, gracias a Naciones Unidas y gracias también a todos los que han participado en la organización de este IGF, que han organizado pues esta reunión en los últimos meses, gracias al MAC también, y enhorabuena por el buen trabajo realizado. Creo que han puesto el listón altísimo para el año que viene en Alemania. Ya saben que el próximo IGF se celebrará en noviembre próximo en Berlín. Y lo que se ha logrado aquí es para nosotros muy importante y va a ser muy difícil alcanzar el mismo nivel y estar a la altura de sus expectativas, todo lo que nos han dicho en la última sesión de balance. Vamos a tomar todo el ejemplo de esta organización aquí en Francia y vamos a inspirarnos de todo lo que se ha hecho en Francia, en Suiza, en las últimas ediciones, para poder estar a la altura. Esperamos ahora trabajar con todos ustedes, porque de eso se trata en el IGF. Este es un foro multipartita. Y ustedes, nosotros, todos los presentes, los que todavía no son parte tampoco de esta comunidad, todos tienen que saber lo que es IGF. Somos distintas partes interesadas que luchan por un sistema de Internet abierto, fiable y seguro y realmente global, en donde no haya propaganda ni censura. Haremos todo lo posible porque los principales actores de las distintas regiones del mundo viajen a Berlín, en particular también del sur del planeta. Berlín, pues, va a organizar el IGF 2019. Es un honor para Alemania.
Estamos convencidos de que IGF y este enfoque multipartito es una buena manera de trabajar y para nosotros el IGF es una plataforma de diálogo internacional muy importante, diálogo sobre Internet y sobre el futuro de Internet. Me complace representar aquí al gobierno alemán y en nombre pues, de ese gobierno alemán invitarles a todos a Berlín en 2019. Berlín es un lugar muy adaptado a organizar un IGF. Aquellos que hayan estado ya en Berlín lo saben perfectamente y los demás podrán apreciarlo el año que viene. Berlín es una ciudad abierta que vibra con fuerza, con personas que vienen de todas las regiones del mundo con distintas experiencias y conocimientos. Es una ciudad que tiene una comunidad de startups muy sólida, también creativa, y está atrayendo nuevos talentos, también nuevas inversiones. Nosotros pensamos que Berlín es y seguirá siendo un lugar visionario. 2019, Berlín 2019, es importante para todos nosotros. La comunidad multipartita tiene que impregnarse de ese espíritu de la ciudad y poder sacar y tratar así los temas más acuciantes en Internet. Allí les veré el año que viene en Berlín. Nuestra web está ya en línea, también nuestra cuenta Internet, así que pueden efectivamente consultar en www.igf.berlin, igf2019.berlin. Y aquí les voy a proyectar un vídeo que hemos rodado justamente para el IGF 2019. Empezará ahora mismo. If a president of a country has to call the owner of the internet, who should he or she call? There's nobody. But it doesn't mean that there are no rules. We have a social problem that is associated with the use of these media, and we have to educate people. Offline human rights and fundamental rights should be the same in the online world. We need to remember that technology should not take away our humanity. 20 years ago, the internet was more or less a technical issue with some political implications, but today it's a political issue with a technical component. Artificial intelligence is a super powerful technology. Virtual reality, big data, criminal activities on the internet, all of those are incredibly important. I do feel that we are an adaptive society. The Internet Governance Forum will help sustain the internet and make it stronger. Everyone who has a stake in a topic that's being under discussion can have an equal opportunity. Let's keep working together to transform the internet and get it a safe and democratic space. Digitalisierung kann nur mit Vertrauen gelingen. Wir danken den französischen Gastgebern und wir freuen uns darauf, die Diskussion in Berlin fortzusetzen. Berlin is really a vibrant place, specifically the tech community and the digital community. In Deutschland arbeiten viele engagierte Menschen daran mit, das Internet der Zukunft zu gestalten. Die vor uns liegenden Aufgaben verlangen internationale Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen. Lassen Sie uns gemeinsam nach Lösungen suchen. Ich freue mich auf Ihren Besuch und lade Sie herzlich zum Internet Governance Forum 2019 nach Berlin ein. Welcome to Berlin. Bienvenidos a Berlín. Thank you very much, Ms. Brunstrup. Muchas gracias. Nuestro último orador, representando a la Secretaría General de Naciones Unidas, el señor Fabrizio Hochschild, secretario general adjunto en la oficina del secretario general de Naciones Unidas. Tiene usted la palabra. Excellencies, ladies and gentlemen. Excelencias, señoras y señores, estimados colegas y amigos que se unen a nosotros de todos los rincones del planeta. Estamos en los últimos minutos de este
viaje de 48 horas tan intenso e impresionante que se articula en torno al lema de el Internet de la confianza. Gracias a todos los que siguen aquí, siguiéndonos por su gran paciencia, los que están aquí en la sala. Me encantaría poder ofrecerles luego un cóctel para celebrar esta clausura, pero lamentablemente nos faltan recursos. Quiero dar las gracias al presidente Macron por dar el pistoletazo de salida a este viaje de 48 horas con su introducción tan estimulante y visionaria. Y quiero dar las gracias a Francia por su inspiración intelectual que se plasmó no solo en el discurso del presidente de la República, sino también en el llamamiento de París y en la manera tan generosa en que nos han acogido aquí. Nos honró no solo el presidente Macron con su presencia, sino también el ministro Jean-Yves Le Drian de Asuntos Exteriores, también el ministro Maciulli y nuestro viejo amigo David Martineau, al que le deseamos buena suerte en Kabul. Y quiero dar las gracias a Henri Vadier, el nuevo embajador para asuntos digitales, que toma el relevo del señor Martineau. Y quiero dar las gracias a los equipos de todos ellos por su trabajo. Asimismo, quiero dar las gracias a todos los colegas de la UNESCO, en particular la directora general Audrey Azoulay, que también intervino de manera muy estimulante al principio de esta sesión y nos ofreció asimismo, bueno, sus instalaciones mismas y también todo su apoyo. Pero ante todo, creo que los que merecen un gran agradecimiento también son todos ustedes, los participantes. In situ ha habido 2.000 personas, más de 2.000. Y en línea hay personas siguiéndonos en más de 140 países. El 40% de los asistentes en París han sido mujeres. Esperemos que ese porcentaje aumente en Alemania. Ya a estas alturas debería haber una paridad de género. Esa falta, de hecho, es una crítica recurrente de las comunidades tecnológicas y yo debo confesar que soy parte de ese problema. Yo formo parte del género equivocadamente mayoritario en este podio. Todos ustedes representan el modelo multipartito del IGF y por eso, o de ahí la importancia del multilateralismo y de que vaya incorporando el enfoque multipartito, lo es cada vez más. Y eso, de hecho, se vio en los acuerdos de París, que fue fruto de un enfoque multipartito, también la Agenda de 2030, donde hubo una participación de todos los actores interesados, no solo multilateral, sino multipartito también. Y ustedes son parte fundamental de este enfoque y queremos darles las gracias, hacerles una reverencia, mostrarles toda nuestra admiración y agradecimiento por ello. He citado estadísticas sobre la cantidad de participantes bastante impresionantes, pero importa más aún la dinámica, el hecho de que había un run-run constante de actividad en los pasillos, las salas estaban llenas, mucho dinamismo, todo muy intenso. De estos días he recogido tres puntos principales. También ahora tengo un catarro. Pero bueno, esos tres temas eran ética, datos y confianza. La confianza es parte del lema mismo de este IGF. Falta confianza a menudo entre países y en el seno de algunos países. Este es un tema sobre el que habla mucho el secretario general de Naciones Unidas. Y la desconfianza en relación con gobiernos es algo de lo que se hicieron eco varios de los intervinientes en la sala. A lo largo de los últimos tres días hemos conseguido zambullirnos en estas cuestiones de la confianza digital y hemos pasado de una perspectiva abstracta a la actividad más concreta de definir maneras en las que podemos mejorar la confianza. La confianza aumenta cuando sabemos cómo funciona la tecnología. Mejora la transparencia y depende de la rendición de cuentas de la industria, gobiernos y de todos, de los usuarios individuales. Y también es una cuestión de ética, como se vio en las sesiones sobre inteligencia artificial.
Las sociedades, incluyendo las digitales, no pueden funcionar sin confianza. Yo quiero animarles a todos ustedes y al panel de Naciones Unidas de Cooperación Digital para que sigan examinando maneras concretas de generar y garantizar la confianza. La importancia tan crítica de los datos también se vio reflejada en los debates de estos días. Las sociedades en todo el mundo, y creo que el embajador Martineau ya lo mencionó, están buscando el acertado equilibrio en materia de políticas en relación con los datos. ¿Cómo asegurar que los datos alimenten la innovación y el dinamismo económico, a la vez protegiendo los intereses individuales y del público en general? ¿Cómo asegurar que no se usan abusivamente por intereses comerciales o por violaciones de derechos humanos los datos? Hubo ejemplos muy interesantes de cómo se utilizan ilícitamente los datos en la región MENA, concretamente. Y tal y como se ha señalado en las sesiones a las que yo he asistido, los datos son un tema interdisciplinar, por excelencia, de hecho. Tiene que ver con temas de normativización, tecnología, también de seguridad de la sociedad moderna, privacidad, comercio. Todos los que participamos en comunidades multilaterales y multipartitas tenemos que abordar los retos de cómo tratar los datos de una manera más sofisticada y completa. Además de la confianza y los datos, muchas sesiones giraron en torno a la ética y la inteligencia artificial. La ética es probablemente el aspecto más importante del encuentro entre tecnología y humanidad. Muchos de los debates abordaron la ética por diseño, la ética integrada en el diseño. ¿Podemos programar a las máquinas para que sean éticas? Y las respuestas afirmativas, ¿cuáles deberían las reglas y principios que la articulen? Sigue habiendo muchas preguntas sin contestar, pero hacen falta directrices claras en relación, por ejemplo, con armas autónomas también, o coches sin conductor, también las miles de aplicaciones que cuentan con inteligencia artificial. Quizás para otros IGFs del futuro nos harán falta más filósofos en la sala para ayudarnos a abordar estas cuestiones, y yo quiero reiterar el llamamiento del secretario general de que el IGF no debería ser solo multipartito, sino también un foro multidisciplinar. El presidente francés también lo dijo. No podemos operar en comportamientos estancos si vamos a hacer justicia si vamos a hacerle justicia a la gran envergadura de los retos que se nos plantean. El IGF está en transición, como muchas de nuestras instituciones que están ajustándose a las evoluciones digitales. Tanto el secretario general como el presidente Macron depositaron altísimas expectativas en este foro. Y como se dijo en las intervenciones inaugurales, hacen falta cambios para garantizar la naturaleza pública y abierta de Internet y sus principios y objetivos de conectividad, y para también proteger, para fomentar lo positivo y restringir lo pernicioso. Se habló incluso de la magia que supone Internet, pero no puede ser brujería con fines perniciosos, magia negra, no, tiene que ser positivo. Tiene que fomentar, como digo, el bien, no el mal. Los múltiples esfuerzos para fomentar el IGF deben poderle permitir estar a la altura de los retos de encontrar la manera más sabia de hacer todo esto. Y a mí me ha parecido que en algunas intervenciones se hablaba de una falsa dicotomía. Por un lado estaría la libertad y por otra la regulación, como si fueran elementos que se oponen. Creo que es una oposición, una divergencia falsa. La ausencia del Estado de Derecho no produce libertad. Lo que produce es la ley del más fuerte, donde imperan el actor más potente. Por ejemplo, los líderes autocráticos. Y aquí quiero
citar a Lacordaire, el gran pensador francés que era sacerdote y activista político en tiempos muy convulsos en Europa, en 1848. Él dijo lo siguiente, dijo que entre ricos y pobres, fuertes y débiles, maestro y siervo, la libertad es la que restringe y el Estado de Derecho el que nos libera. El Estado de Derecho o el imperio de la ley entendido de manera inteligente, que cumpla con estándares internacionales, que es esencialmente un elemento liberador. Su ausencia marca el camino de los abusos. Muchos de esos abusos han sido enumerados por participantes de Afganistán o Egipto y otros lugares. Recuerdo esas intervenciones, pero debemos recordar que si queremos salvaguardar todo lo que apreciamos de Internet, lo óptimo, en mi opinión, yo no diré cómo, pero sí que necesitamos alguna forma de políticas, de regulación, algún marco político que evite que se use de manera abusiva. El IGF debe desempeñar un papel fundamental para reforzar los mecanismos de cooperación digital. El panel de alto nivel de Naciones Unidas está haciendo lo propio y la interacción existente entre ese panel y el IGF es de gran importancia. Yo invito a todos a contribuir a los debates del panel con propuestas que vinculen los puntos fuertes del IGF y que refuercen esos mecanismos de cooperación. Hacen falta soluciones innovadoras en ese sentido y en otros. Señoras y señores, ha habido más de 170 sesiones estos días. Talleres, seminarios, encuentros informales, eventos paralelos, además de la sesión principal. Y debemos reconocer la magnífica labor preparatoria que ha hecho todos y cada uno de los miembros del comité preparatorio de este IGF bajo liderazgo del MAG y de su presidenta, la señora Lynn Santamur. También debemos dar las gracias a todo el personal de Naciones Unidas por los servicios de conferencia, seguridad, cobertura mediática, comunicación, participación remota e infraestructura técnica. También hay que recordar la importancia de las redes de jóvenes que están llevando el diálogo a cada vez más países. Tenemos, y luego las iniciativas regionales y nacionales, hay más de 110 presentes aquí esta semana. Había más de 50 para hablar de sus éxitos. Y un gran agradecimiento se merecen todas estas NRIs, incluyendo las que no pudieron unirse a nosotros en persona. De cara al 14º IGF del año que viene, las innovaciones en la programación y las actividades intersesionales seguirán siendo implementadas de abajo arriba en base a los insumos de la comunidad multipartita y en línea con nuestro nuevo mandato que apela por una mayor participación de todos los actores interesados de países en desarrollo y para mejorar las modalidades de trabajo. Por último, y esto es muy importante, quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los donantes por las contribuciones financieras que han realizado al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para este foro para la gobernanza de Internet. Y quiero dar las gracias a ese representante del Reino Unido por hacer un llamamiento abierto y explícito aquí a las contribuciones. Y es estupendo ver cuántos donantes hay en la lista de ese fondo fiduciario. Realmente es ejemplar. Es muy interesante también la mezcla de gobiernos y representantes del sector privado en esa lista. Pero seamos sinceros, necesitamos hacer más. Se me estaba intentando ocurrir una analogía y no sé si es la más acertada, pero tenemos algunos recursos. Pero básicamente el IGF es un cuerpo de voluntarios. A los miembros del MAG no se les paga, pero hacen todo el trabajo de organización. Y el personal de Naciones Unidas que se dedica a esto lo hace en sus horas libres, en ratos sueltos que encuentran aquí y allá. Si quieren que el IGF tenga un rendimiento
de un Ferrari, pues para ponerlo a punto hacen falta recursos. De momento tiene combustible y el coche se encuentra en una situación suficientemente aceptable como para seguir adelante. Pero va a hacer falta una fuerte inyección de recursos y hay que ser realistas con cuáles son los retos y cuáles son los medios que se ponen para resolverlos o abordarlos. Este es mi segundo foro para la gobernanza de Internet, pero en vista de las restricciones de recursos me parece realmente increíble y encomiable ver todo lo que han conseguido, la red que han construido a lo largo y ancho de todo el planeta. Pero estoy convencido de que tenemos que ir más allá, si bien creo que no podremos conseguirlo sin una gran inyección no solo de ideas, sino de recursos concretos para concretizar esas ideas. Quiero dar las gracias a Alemania por asumir el reto de organizar el foro el año que viene y por ayudarnos a garantizar una mejora de la representación. Y estoy seguro de que el foro alemán será estupendo y espero que después de Alemania podamos tener una rotación geográfica más amplia, más allá de Europa. Concluyo deseándole a todo el mundo un buen viaje de vuelta a casa y les deseo que se lleven en la maleta mucha inspiración de este evento celebrado en esta ciudad tan bonita, acogidos de manera tan generosa por nuestros anfitriones. Muchas gracias a todos, en línea y en casa. Gracias. Thank you very much, Assistant Secretary General. Muchas gracias. Quiero recordarles a todos, para terminar, que tenemos un cóctel previsto arriba por parte de nuestros anfitriones. Quiero agradecer también a todos los que han ido retranscribiendo las intervenciones de unos y otros aquí en las pantallas. Gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Muchas gracias. Nos veremos en las reuniones intersesionales o en Berlín. Muchas gracias.